los Pichi Boys y bienvenidos a otra edición de este podcast, tu podcast favorito de comedia, de entrevistas de comedia, que se llama Somos los Peachy Boys, Primo ya yeah. Bien, Primo, contento. Ya casi es viernes y está el show de Sahari arriba de nosotros Ajá. y ya casi es sábado y está este podcast en vivo arriba de nosotros. Marcelo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿En, ¿En qué andas tú ahora con eso? López y? me tocó. López te tocó, sí, y te limpia las manos. Eh, Estamos un poco pegajoso. Sí, es que López es un poco. Es un fucking asco, brother. Sí, es un poco cochinilla, Lope. ¿Qué tipo más puerco, brother. Sí, porque López siempre anda pegajoso. Pero bro? yo no sé por qué usted, para mí López no es puerco. No. No. es lo que, pegajoso y él habla pegajoso. ¿Tú sabes, que, que, tú sabes cuál es el problema de él, ¿no? Cuál sí. es el problema. Eh, de él? Que él no, él no sabe ya de cómo es, son, son los, la sustancia, no, no la sabe valorar. Yeah. ¿Eh? No, no es un valorador no, de, no. de sustancia. No, no, so él, él, es como eh. Don Omar con la sustancia. No la valorizó. No la valorizó. Yeah. <laughs> y que Perfecto. nunca lo hará. Óigame, <laughs> mañana miércoles tenemos ensayo general en el teatro de sí. lo que vamos a hacer el fin de semana. ¿Viste López? Yo no sabía eso. ¿Tú mañana. te... ¿Ah? Mañana miércoles tempranito en la mañana. Vamos sí. a estar ahí en el teatro chorreando. No no me sirva porque si no se, 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 se adelanta la función. ¿A ¿A no? Si desayuno? yo conozco este, va a ser la 6 de la mañana. Nos hace un atentado mañana. Y... <laughs> sí, pero es eh, <laughs> bueno, buena. Buena de López, te vi bien ahí. Sí. Hay, hay, hay ¿a, que desarrollar. ¿Alguien va a llevar a, 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 a va llevar Sí, claro, pero pues. la producción se está cargando de eso. ¿Quién? ¿La producción? La producción, no Machete. La, como, producción, la papá, producción, La producción. Machete ya. pasó a ser talento. No, coño, porque... Machete, a Machete lo ascendimos a talento. Hoy ¿Ya me tal. decirte algo? Yo nunca fallé con la jama. Porque me estoy asustando <laughs> ahora mismo. <laughs> Machete es un honor. Nunca fallé con la jama. Machete eh. es un honor talent ahora mismo. Machete lo ascendimos eh. y ahora está lento yeah. Machete pero no me lo molesten con nada. ¿okay? Está ah, pero, 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 pero ahora estoy más, tal... más lento que nunca. Pero tengo que decir algo, señores. Ajá. A defensa del gordo de mierda, eh, de verdad que nunca falló con la jama. Él fue el que trajo baker Gracias. 186. Mira, 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 eh, a la cara de ese de sombrero también. <laughs> <mira. ríe> El alcalde se quitó el sombrero. Oye, hablando del alcalde, eh, estamos ya en la reta final para, para las elecciones. Así que si usted, si usted quiere votar, Arranca ahora mismo para. Bueno, todavía no podéis. No, no puedes eh, votar ahora. Eh, sí, no, espérate, la semana que viene, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿La semana con... que viene, sí? Claro. El eh, early voting El early voting Va uh -huh. y vote. Va y vote y vote por, por Alex Si no ha visto la entrevista que le hizo Sahar en su podcast, está ahí, él, salió ahí en el día de él. Ah, ha vuelto loca a las redes. Todo sí. el mundo hablando de eso. Claro, claro. Mucha gente escribiéndome, dice, oye, ¿cuándo van al podcast de Sahari? La gente preguntándome, ¿cuándo vamos nosotros al podcast de Sahari? Aquí. Es una cosa impresionante. Y bueno, hoy es martes y está aquí con nosotros nuestra Sahari, eh, nuestra doctora Sahari Fernández, porque tienes una pinta de doctora con la batica <laughs> esa que tiraste ahí. ¡Hello! ¡Tengo pinta de doctora! ¿Sahari qué linda te queda eso? Sí, sí, pues, sí. ¡Qué eso chulo es, está eso! Esto es muy viejo, ¿eh? Pero me, me, Son ideas eh, mías, o Sahari ¿cómo? está fuera de foco. Sí, está, está fuera de ent foco. Entra y sale. Ese es loco. Entro y y salgo. Entra y sale. Bueno, pero yo no tengo la culpa. O sea, Espérate no, un momento, no, te la, vamos a arreglar ahora. Esa es responsabilidad a, de quién? A, a de cualquiera. producción. ¡Oye, estoy aquí. Hoy es martes, es día mío. Sí. A cualquiera bueno, se gracias por todo lo que me dejan dicho en el podcast, por todo. Ahí eh, lo que qué Ahí linda. Ya. Nos vemos el viernes en el teatro. Estoy nerviosa. O sea, okay, vamos, vamos a poner en, en, en perspectiva, Ay, ¿no? ¿no? Tu semana. Ajá. Abres el lunes con una entrevista a Otaola. El show se dispara. Eh, se ¿Bueno hace qué el... entrevista de qué? fue el que habló. Bueno pues. De que se acabó el podcast dije, ay, no pregunté nada de lo que quería. Pero pero bueno así son las entrevistas la gente no. Lo... Es que mira yo soy una persona que hablo cantidad sí. no, no, es... no no mentira no lo habíamos notado qué bueno que lo dijiste no. no, 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 no. Entonces no. Yo, yo recuerdo mira yo he aprendido a aprender yo una vez hace como cuatro años le dije ah le quiero hacer un podcast y me mandó un link que yo nunca entendí nada. Ajá. Pero bueno yo entendí él me está diciendo cómo se hace un podcast no se va. entonces ahora yo veo que él no me dice nada, pero bueno, me deja ver, ¿entiendes? Entonces yo digo, ah, ya sé, me están dejando ver. Para que yo me fije y haga las cosas. Y entonces Ale, cuando íbamos a empezar el podcast, me dijo, no he visto todavía ningún podcast de lo que tú has hecho. Y le dije, no he hecho ninguno porque todavía López no me ha conectado a la cámara. <laughs> entonces, yeah. me dijo, lo único que cuando lleves un invitado, déjalo hablar. Y yo dije, ah. Este está cagado que piensa que yo voy a hacer un programa de ego y no voy a dejar hablar a la gente. No, no, no es por el problema de ego, es que tú no, difícilmente no, pero dejas no, a no. hablar a la gente. Exacto, sí, exacto. y sí. porque además nosotros somos que nos gusta hablar, pero yo. Comunicadores. <laughs> oh, no, no. He descubierto, yo dije, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar que la gente venga aquí a claro. decir lo que no puede decir en otros lados porque te preguntan obligado, ¿me pero, entiendes? O claro. sea, es la idea, mira, la idea, con eso. fíjate, cuando tú vienes. La he aprendido. ¿Qué pasa cuando tú vienes acá? Ustedes no hablan. Exacto. <risa> <risa> porque tú eres la invitada. La, idea, la sí, idea en este caso ya López no habla porque me ha cogido miedo. Exacto. <laughs> porque no. Él antes hablaba uh -huh. y él ahora ya no habla. No, porque él sabe. Pero, ¿Tú bueno, tú pero, quieres, pero, pero, pero no es por mí, es por ¿Eh? su casa. Pero espérate un momento. No es que yo no tenga nada que ver. Antes ahora, y antes, ahora y el tema es que cuando tú tienes un invitado en tu podcast, las personas se conectan a verte a ti, pero a ver a, a, a tu invitado, a lo que tiene que decir. Sí, claro. Si usted trae a, su, a un invitado a su podcast y tú quieres imponer. Y ponerte por encima del invitado y ser el que más habla. No le invite, haz un podcast tuyo solo y habla tú solo. Que es el error que han hecho mucha gente, que lo hemos uh -huh. visto en otros programas. Sí. Que invitan a la gente y le dicen, estamos en el show. y Yo te digo, Sahari, ¿qué es lo que tú piensas de mí? ¿Qué tan buen director de teatro soy? ¿Entiendes? No hablan. La persona que viene a verte no habla de sí, y de sus problemas y de las cosas que tiene. Entonces, eso yo pienso que es un gran error. Y tú la has sabido manejar muy bien en tu podcast. No, yo sobre todo traté de, de, de hablar con, de que él hablara. Uh -huh. Cosas es que, si, que, por lo, eh, sí, que hablara, por lo general, lo que la gente eh, tiene ese hilo ahí de no dar el brazo a tu ser, eh, y es donde yo veo el equívoco, que fue lo que hablé con él. Yo le digo a la gente: yo no quiero que te caiga bien, ni, ni que tú me digas que tienes buen carácter, porque yo soy la primera que creo que si trabajara con Otabola nos hubiéramos fajado hace rato, ¿me Ajá. entiendes? Porque tenemos dos personalidades que son explosivas, y yo sé yo sé lo que es recibir ese tipo de trato y que a uno a veces se le va la mano porque es el carácter de cada quien pero a mí no me importa lo que tú creas de él como como persona cómo está la ciudad tú quieres seguir con el que está con, con la que está, claro que no, no tiene nada que ver, a mí no, es como la gente dice, no, porque Tron debe tratar a la mujer super mal, problema Melania, a mí que me importa, no ese es un problema de ella, yo lo que quiero es que lo que pueda hacer para que yo esté bien lo haga, ¿me entiendes? A mí que me importa cómo es él en su casa y si, aparte, si él es como él la mujer se lo aguanta, es un problema de ella, no mío. Bueno, si usted quiere ver ese podcast, entra ahora mismo a, aquí a nuestro canal, al canal de pitch Films, busque Sahari por mis tacones, entrevista a Alex Otahora, ahí está el show completo, lo va a ver y lo va a poder disfrutar. Recordarles a todos ustedes que este viernes, ya en solamente tres días, Sahari eh, va a estar en el Teatro 8 en su show por mis tacones, que a um, menos de 20 entraron. Ay sí, es un kicker, es un kicker ahí, entrada ahí. Eh, y no hemos regalado ni esta. No, 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 mi no. familia no va a tener dónde sentarse. No, no regalamos entrada, no, no, que compren, ¿entiendes? Sí, no. o que se queden atrás del escenario. Ya ¿no? sí, tu eh, familia te ha visto hablar bastante ya. Sí, pero siempre quieren ir porque ellos saben. Es que compren. Además ellos fueron mi primer público. Eso, eso. Yo no puedo hacer ningún show de eso sin mi hermana, mi hermana anda con una lista de toda uh -huh. la vida. ¿Tal cuento te falta? Ella Mira, se lo sabe, eh, gritando, a ella es la DJ. Saja, Saja este, ¿qué van a esperar la gente este, este, sábado, este viernes perdón cuando te vean en el show? Locura. Bueno, a esos 21 que no han comprado todavía. Pues, vamos a gozar. Yo no sé, que se diviertan, procuren. <risa> <risa> no, mentira, vamos a hacer lo que le da la gana. Yo quiero hacerlo como, yo tengo por supuesto un espectáculo pensado, pero yo he aprendido que cuando vas a hacer por lo menos algo para que eres tú sola con el público, no voy a decir con las cosas demasiado preparadas, ah. que creo que es lo que le pasa mucho, eh, lo que nos pasa a muchos humoristas, sobre todo los que venimos de Cuba. Hablo de los de Cuba porque son los que conozco. Que a veces la gente dice, no, coño, pero aquí el público de Miami eh, no le interesa lo que tú haces. Eh, es que cuando tú vas a teatro y vas a ver una obra literaria de alguien, el público sabe que vas a respetar la idea de otra gente. Si no te gustó, te judiste. Eso es como una serie de Netflix. Uh -huh. Ya te le echaste. No me gustó ni carajo. Bueno, pero la idea es esa. Yo pienso que cuando uno hace este tipo de show, la gente va a divertirse. Ellos están pagando para divertirse. Entonces, Exacto. tú tienes que tratar por todos los medios. En ese momento, tu ego como artista es otro. El, el, el ego que tú tienes que alimentar es el de ponerte a la altura de la gente que está ahí para que la gente se divierta como a, quiere divertirse. Hacerlos divertir. Tú tienes una, yo tengo un son, un mismo espectáculo, por supuesto, pero con diez maneras de hacerlo. Y tú vas tanteando a la gente primero. Que es lo que quiere la gente, ¿me entiendes? Entonces, eso va a pasar este viernes, señor. Entra a los pichiboys.com. Llévenme regalo. Ahora mismo. Que es mi cumpleaños. Llévenle regalo, que también vamos a celebrar su cumpleaños ah. ahí. Eh, entren a los .com y compren las entradas que faltan, porque ya se está llenando completo. Eh, Para el sábado. Te digo una cosa. Eh, sí, el sábado eso viene después, pero estamos muy contentos. Ha sido un éxito total porque hacía como un año tú no te presentabas a un teatro, ¿verdad? ¿O más? No, más. Más, ¿verdad? Más más. Más. Hace dos, desde las otros por, mi, por mis tacones, los primeros. Y, 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 y pusimos la entrada como yo, Sahar, y es verdad, señores, nosotros no, no no regalamos ni un solo ticket, nosotros no, no somos de, de, de regalar entrada, eh, ¿sabes? Se puso un buen precio y la gente lo pagó, Ay, sí. La gente, los primeros tickets se fueron fueron los más caros. Uh -huh. Es verdad. Los primeros tickets se dieron no fueron los más caros. La gente lo pagó. So, la gente quiere ir a verte. Darle muchas gracias también a los fanáticos del podcast que, que se han volcado a, al proyecto. Este, fíjate que muchos de ellos se estaban quejando porque pusimos el podcast el día después. Y se son una puta, porque ahora compré Basajar y entonces ahora para comprar para el podcast no hay dinero para tantas cosas. Es entonces, eh, gracias también por eso y por el apoyo que le están dando a la Saja. Y va a ser una noche maravillosa. Yo te digo, nosotros te vamos a presentar y yo me voy a sentar a ver el show. Claro. Yo no quiero estar es detrás, idea, detrás de, 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 de nada. Yo quiero sentarme a mirar el show, a disfrutarlo como uno más. Y es lo que va a pasar esa noche ahí. Así que si usted quiere estar ahí, arranque para los pitchyboys.com compre las entradas. Y el sábado estamos en el podcast. Ahora, acuérdate en el podcast del sábado, López va a hacer el lanzamiento de campaña. Oh. Y, 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 y acuérdate de lo que pasó el fin de semana con el presidente. So, eh, hay un protocolo de seguridad ahora, Saja, que ¿sabes? te lo tenemos que pasar. Para que para que tú pases, porque hay que proteger a López. Sí, las orejas mías no son tan ah, grandes. Sí, hay que proteger a López porque puede pasar cualquier cosa ahí y no podemos perder al simio. Es de, verdad, de, es verdad. Que... Pero yo no pienso que nadie se vaya a desgraciar la vida por esta porquería. ¿Tú crees? <risa> <risa> Arriesgando a que te mate la seguridad o que te metan 20 años preso para intentar matar a López. No <laughs> <co> mierda. <laughs> bueno, todo eso va a pasar este fin de semana en el Teatro 8, así que <laughs> a lospichibe.com y compre sus entradas. Recordarle, Maquito, que este show es traído por al Studio. Art dental Studio, si necesitas un diseño de sonrisa o necesitas cualquier otro servicio dental, en Art Dental Studio tienen todos los servicios dentales bajo un mismo techo. Si quieres hacerte un diseño de sonrisa que luzca natural, pues ese es el lugar. No te hagas los diseños de sonrisa en otro lugar que aparecen dientes plásticos de PVC y después vas a tener que ir ahí a arreglártelos en Art Dental Studio, como están haciendo muchos reggaetoneros. Así que ve a la segura y ve a Ardental Studio. Tienen dos localidades aquí en el sur de la Florida. Una en Cooper City con el teléfono 954-233-070 y la otra en Miami con el 305-922-2262 y también por nuestros amigos de Hader Investment si quieres invertir en tu futuro en el de tu familia eh, llama al 305-399-2349 305-399-2349 y logra eh, comprarte una propiedad aquí en la Florida vas a invertir en una propiedad nueva de paquete en la que es que coral lehigh acres esa zona parada que está en tremendo crecimiento aprovecha y cómprate una casita cumple el sueño americano ellos te ayudan con todo desde el préstamo hasta el cierre así que Llámalos ahora mismo al 305-399-2349. Eh, está complicado todo. Oye, ¿sabes? le tengo que hacer un cuento. Ah, cuando dispara ahí. Tumba. Eh, eh, ya fumo. Ya fumas de nuevo. Ya, ya sí, otra vez. No lo habíamos notado. Lo habíamos notado. notado. ¿tú ¿tú no lo habíamos bien? notado. No, no, pero hoy no fumamos. No, 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 ni para no. acá no fumo. Bueno, sí, fu sí. Si no fumaste hoy, pero fumaste eh, anoche. No, mijo, mira esto. Tú sabes que yo todavía tuve una fiesta el, el viernes, qué sé yo, para el recaudar. Sábado. <laughs> el sábado. Ay, ay, ay. Tuve una fiesta para recaudar. Exclusiva. Ellos <laughs> me, me mandaron la invitación. Yo fui el viernes a ver a mi doctora porque me tocó eh, ponerme suero, la terapia de ozono, que por cierto, extraterrestre, me tuvieron que coger cinco veces la vena porque me metían en la aguja y salía sangre. Y cuando jalaban para atrás la no salía nada, mi hijo. Oh, así estás ya, desangrada ya. No, no, Ay, no te... tengo sangre, pero no quiere salir sí, para afuera. Sí, no hey. Bueno, al final me pudieron sacar la sangre. Eso que no fumó. Me pudieron sacar la sangre y me pusieron la terapia de ozono, qué sé yo. Y digo, "Ay, niña, me tengo que ir rápido, que es el evento toda hola." Me ando a correr, llego a la casa, me baño, me vestí con el problema este que tengo que no puedo subir los brazos, me peiné más peinada, me maquillé, me salió de lo más bien el maquillaje, me monto en el carro, voy manejando para allá y cuando veo caer, digo, "Eh. Hoy es día 12. Voy para la invitación, y digo, es mañana a 13. <laughs> y me faltaban seis minutos para llegar al Ludasmen En casi llego y me quedo a dormir ahí. <laughs> no lo hice. hacer <laughs> qué mal estoy. ¿Y eso estaba fumado? No, no. Todavía no había fumado. Fumé cuando llegué a la casa porque dije, ¡ya! No puede ser que esté haciendo esto en estado natural. Ya okay. dame un ahí. Sí, porque eh, cuando estás, cuando haces esto arrebatado, le echas la culpa al arrebatado. No, dice, es balance. Ella balanceó. Llamé a mi hermana al momento y le dije, estoy mal. Tengo un hombre alemán aquí en la en el carro montado, creo que se llama Alzheimer. Las cosas se me están yendo de la mente, mira lo que he hecho. Y es mañana. Y al otro día fui. Fuiste al otro bien. día. Sí. Y todo bien. Y todo bien. el evento bien. Sí. ¿Fuiste bien o fuiste? Arrebatado. Arrebatado. Claro. Dando fuiste en la ypeta. Sí. Y la pasaste espectacular. Diste chucho. Acabé con todo el mundo. <laughs> Acabé con todo el mundo. Me imagino porque. Chacho, empezando por el alcalde. ¿Verdad? Se sí. hice unos videos de eso y oye, cómo le gustan los pantalones con viejo. Es una cosa así. Y algo? se ve que le cogen el dobladillo en el dry clean. Porque eso no puede venir de ese tamaño. Ese es el pantalón que le queda así. Arriba de los zapatos. <laughs> Entonces el zapato se, es sin media. Los Luis Wonko. Son los no, no, y Bonco! Sí, porque Bonco vendía los zapatos esos de copia en el 41 y nosotros le pusimos Luis Bonco. Sí, ¿Tú no te acuerdas? No. cuando Bonco vendía los mocasines que yo, o Yo creo que en esa época no, nosotros no sabíamos Sí, ido. ustedes sí estaban, lo que ustedes no sabían eso. No, <laughs> Por eso nunca se enteraron. Es verdad. Todo el mundo tenía unos jeans pegados con esos zapatos. ¡Qué feo! Y sin media. Y así estaba, así estaba el alcalde, con los zapatos. Con los leóncó. No, no, pero bueno, ese, ese vestido elegante. Vestido elegante. Pero yo te imaginas tú, las condiciones en que yo estaba, yo a esa hora ella decía, mira cómo está Pinocho. <risa> <risa> sí, me parece un muñequito. En esos momentos todo era materia prima para ti. Tú, todo no, el que no, veías. Lo... A todo el que veía, veía a las abogadas a Nena Temptation. Vía ah, temptation. Nena, sí. Ahí estuve hay en la mesa nena, video, nena y yo nos hemos reído. Hay un video que, que, que subió Nena ahí que te ves tú con Nena caminando hacia el baño. Y Nena tiene una, 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 una fama aquí que, que mujer que ya lleva al baño, mínimo le ve las tetas. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, no, nada. ¿No pasó nada? No, uh -huh. okay, okay, okay. Okay. ok. ¿Fuiste con Nena al baño y saliste y le.? Te las enseñé. ¿Le enseñaste las tetas a Nena? Claro, ah, güey. Nena, 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 Nena. Nena, Nena siempre, Uf, compadre. Nena dice que ella no va con... que cuando. Tú la ves a ella yendo al baño con una mujer, es para formar algo. Pa formar Nena algo. tiene esa tradición. Nena no va al baño con una mujer si no forma algo. No, so pero ella no formó nada. Bueno, ¿eh? te vio las tetas. Sí. Vamos a ver. Éramos aquí. varias, ¿eh? Ok. Puedo hacer? decir pero, los nombres de las otras. Pero todo el mundo se sacó las tetas o tú nada más? No, yo nada más. Okay. No, porque ahí se pone a comprar tetas. No, no sé. porque todo el mundo se quiere ahora quitar los implantes. Ah, ahora es la nueva, Entonces a, a la gente le preocupa. Claro, esa, esa porque es la, Esa es la mola que le dieron para verle las tetas. <laughs> sí. No, yo fui. <laughs> <Sí>. yo, fui, <laughs> yo, fui <risa> <risa> yo fui la que les dije. Qué vengan mostrar, para que vea. Porque cuando yo llegué, les dije. Eh, ay, que estoy, ah, porque todo el mundo te va a saludar, ellos, eh, Entonces, para que no pensaran que era yo haciéndome la pesa ajá. le dije, es que estoy operada okay. y por eso no me estoy acercando a nadie, ni le, ni subo los brazos ni nada. Claro, porque estoy ¿qué que te hiciste, me saqué los implantes. Ay, yo también me los quiero quitar. Y esto te dolió. Y yo dije, bueno, a mí no me ha dolido. Pero te hacen una pila de piquetoide. Y entonces les enseñé, le dije, ¿quieren ver? ¡Claro! Y para no, allá fuimos. ¿Cómo que piqueteo? Oye, las tetas tuyas ahora mismo están todas asajeadas. No, Como no? Frankenstein. Ya no se ve. ¿Tú, ¿tú tienes tetas de Frankenstein? Frankenstein No, no se ve, no se ve. No se ve los lo piquetes, pica, no se ven. Pero pican bastante. Sí te pican, claro. Ya. Te pican. Entonces, y tú te le pican por dentro porque te tienen que sacar el implante de huevo. adentro. El implante está atrás del músculo, ¿eh? La, la, el piquete que te hicieron para ponértelo ahí te lo tienen que volver a hacer para sacarte lo que por eso es que te duele, porque lo que te duele es. No viste que a Sahari, a Sahari cuando, cuando le poncharon el, la teta, Ajá. se le quedó la teta rea por todo. ¿Tú no te no que decir un día que esto es nube, se sale un pedazo por aquí por la nariz. Sí, <laughs> es verdad. Que tú recoges patadas de nuevo. Pero mira esto, un pedazo de bolsa. <laughs> no, mentira, pero tengo el video de la cirugía y salió la bolsa súper limpia. Uh -huh. Y enterita y todo, lo más bien. A mí no, no me da cosa ver, ver ese tipo de cosa. Fuiste ahí, enseñaste las tetas. Aquí no echa chucha. sangre cuando te operas, men. Te inyectan algo que no sangras. Serás tú porque ya me preocupa el tema tuyo que no suelta sangre. No, 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 no. no, no, no. Ay, Ay, A ti te eh, meten ángel, una jeringuilla en la vena y no te pueden no, sacar sangre. ahí me dijeron, en el médico te lo dicen, te lo explican. Y cuando me dieron el video me lo explicaron. Te inyectan y tú lo ves. Al principio te meten con una... Es una como un picha, anticoagulante ahí. Un, eh. Exacto, te dan unos pinchazos y cuando pican está todo limpio. No oye, oye eh, la semana pasada me ¿Me comentaste aquí una guayaba de, de Penélope? No, yo no comenté eso? ninguna guayaba. Aquí los guayaberos no. Son ustedes. No, Todo no. el mundo me defiende en los comentarios. No, y no. ahí está una que dijo: Se salvaron que tienen a Zahari, Aquí tengo la foto. Wow. Para que ni te que dijo Penélope, sí es de la mitología. Eso con ahí Mike, está. eso con Mike a esta est lean lean estudian para que aprendan yo. que yo fui a una escuela y me tuve que leer todas las cosas pero ahora todos todos podemos a, a asociar a la mitología griega porque en la mitología griega en ningún momento se habla de Penélope si sí, se, sí, se habla, de viejo, ¿qué pasa aquí? ¿Eso está en Homero? Es la de mamá telémaco. de, de Telemaco, la pura Telemaco. ¿Te acuerdas de los muñequitos? Sí, sí, está Ulises, Ulises. Ese, el, la mujer de ese tipo era Penélope. Penélope, Telémaco. entonces, entonces, entonces pero no, y no, no. Entonces, el pequeño robo. <laughs> el pequeño robo, okay Tu amigo fiel. Ulises 31, entonces. Es... Yo estuve confundido una pila de años con Ulises. Yo pensé que Ulises 31 era Jesucristo. se <laughs> parece? ¿verdad? Yo iba a la iglesia y veía eso los mismos domingos, porque era el domingo que te ponían Ulises, tú venías de la iglesia y, y prendías el televisor y tú decías, mira este tipo... Es Ulises 31, por no Entonces tú me vas a decir a mí que Ulises le dijo a Penelope, "Vengo para acá ahora, voy a otra no, galaxia. Fue una guerra, fue una guerra, no, Ah, pero acuérdate no, no. que se han hecho versiones claro, incluyendo versiones. para la canción, pero tú pudieras leerte el original y no te dejarías manipular por las versiones. Exacto. ¿Pero qué versiones pero... de qué? Están estás eh, sacando de la de la Iliada, esto no, esto de la Iliada, ¿de cuál es esta? De, de, ¿De cuál libro es este? oro. No, esto no es de la Ilíada. Esto es de toda la mitología griega. De Tienes que leer toda la mitología No, me tengo que leer de toda la, la mitología griega. Si sí, te lees la mitología griega, te vas pa, a ver pa, todas las historias de la más cultura para hablar de los temas. Ok, sí. ¿Y en qué, en qué parte de la mitología griega se queda Penélope con su bolso de Mira, en Grecia marrón. es donde surgió la arte. 8. Tú deberías saber eso. Tú sí, sabes. De, de las épocas inmemoriales que... del teatro. Ahí fue donde surgió el teatro, en Grecia. Y sí. la primera palabra que se dijo... No, mierda. Por eso es que te deseas mierda cuando vas. No, mentira. Eso sí. es, es un fake news. Fue Minda cuando guay, Tartufo, eso, Tartufo de Molière... Ah, la ah, primera ah, obra no, que no, se no, hizo... Ahora porque dice Artufo Artufo de Moliere, se paró no creer El actor se paró en esta, escena esta. y se pasó tremendo rato en silencio y gritó... ¡Merdre! Mierda en francés. No, él fue lo que dijo, fue que se cagó. Pero, ¿era en francés o era en griego? Vamos Mi vida, tienes que estudiar muchas ¿Es cosas. Es verdad. Era una obra bilingüe. Eh, 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 es bueno, En griego, el está francés, es el en francés. La primera lengua que hubo para nosotros, que somos también como los franceses, fue el ah. latín. Venimos del latín. Eso es sí, verdad del Entonces, el del francés. No, la Lope, 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 romántica. Lope, el latín romántica ah. No, lo Lo viene del el latín marín de dos pingües. <laughs> Okay. Todas ¿Y? las palabras que nosotros hablamos tienen un origen del latín. Y lo de mucha mierda no es porque cuando iban a los teatros, las personas en los caballos, si había mucha mierda, el caballo afuera era que estaba el teatro sí. lleno y por eso no se dice mucha mierda. Pero ¿quién te dijo a ti que la gente iba el caballo al teatro? ¿Por dónde? ¿Por también no te ¿Es un corola? ¿Es un corola? Y López y es para el parking de los caballos. No, mierda. No, yo también eso. Mira, además déjame explicar. Que las obras de teatro en los inicios duraban en tiempo real, duraban 24 horas. Hay una obra que se llama Edipo Rey que duró 24 no, es que horas. Que no está, la no gente, por eso la aquí. gente, no, pero caballero, ustedes, para para 24 horas. ustedes son una mano de ignorantes. No, ¿tú eres tú eres todo, mano? Y tú eres, tú eres un racimo guayaba. No, yo aquí nada de lo que he Seca. dicho. Ustedes han Seca. podido decir Seca. que es guayaba. No Estudien, decir. que parece mentira que seas no, artista no y estés hemos, haciendo teatro y no sepas ni no de dónde hemos, viene no hemos podido decir porque y atrevido no nos va a poner, no poner una esto es una una mata guayaba lo que nos está soltando no, no ustedes hola, son la 24. mata de la ignorancia no, mira no cuando el teatro se hizo va, eh, allá, no, eh, no, seguir, el teatro se hacía las obras de teatro duraban, teatro duraban duraban en tiempo real una en piedra Grecia en Tebas que era una de las ciudades donde ¿Qué? se hicieron las primeras obras de teatro tú no te has leído en ni nada de eso, ¿verdad? No, no ni me nada. Ni nada. Yo no me he leído nada. Por eso no sabes nada de nada. lo que le estoy hablando. Nada, no me he leído. Esos son los inicios del teatro. ¿Qué inicios teatro? Ahí fue donde decir... nació lo que tú haces hoy, ahí, el la tiempo teta. Real, ya, el viejo. Tiempo real. No joda. Y Pero... pensar que esa gente nunca ganaron ni la mitad de lo que ganamos nosotros en la Sierra. <laughs> y mira, nosotros aquí ignorándolos. Acá, claro. por, por eso no, no me era... leo los libros, porque esa gente no sabía hacer billetes. Aquellos no, no eran carricoche y con. Y con marioneta. <risa> <risa> Como que... una marioneta, pudo haber dicho Mia Pero sí, no, no, fue, no fue una marioneta, mi Lope hermano, las marionetas son mucho después que Lope eso. No el teatro Carla ¿Sí? eh, del, carro, del carruaje, te y decía, "Hola, <laughs> camarero." El carromato, el carromato. Ese no, ese no, no, es, no, es el carromato habla bien. Eso, el, eso es, lo gustaba, el, el, es lo que él le gustaba. es sí. lo oh. que él le gustaba. Eso eso era teatro de cinco eso es la gente que iba para, pueblo por pueblo. Bueno, si usted quiere eh, hacer, ver teatro de circo, nosotros vamos para Tampa Yo. ahora mismo. Vamos pueblo por pueblo. <laughs> y vamos a estar en Tampa el 13 de Oye, septiembre. Oye, qué dolor le da a toda esta gente. En tiempo. tiempo real, eh, la fusión del puesto va a durar 10 años. <laughs> no, pero mira, si tú te ves, si tú te lees las obras de aquellos tiempos, que es esa Antígona, Edipo Rey. Edipo ¿Tú Rey? sabes cuál es Edipo obra? Rey? Edipo Rey. Edipo ah. Rey es Mao, esa buenísima. ¿Tú sabes lo que quiere decir Edipo? Edipo, ¿sabes edipo lo que te da cuando, cuando, cuando come mucho y toma agua. No. Eh, que Edipo. Edipo. quiere decir pies hinchados. Pies pie hinchados. Y le dijeron Edipo rey por eso, porque el tipo se metió muchos años caminando buscando a su madre. Edipo es pie hinchado. Y llegó con los pies hinchados. Mm. Sí. Y al de final él se casó rey. con la reina de esa ciudad. Edipo, que era su el mamá. Señor hinchado, y él mía. no se sabía que se estaba casando sí, con su mamá. ¡Para, para, para, Cuando espérate, se enteraron. Esto es una novela su nunca, mamá. ¿cómo? se sacó los ojos con los botones de la blusa. Oye, caballero, que esta mujer tiene balcón. No, espérate, no, esto es de aquí y cultura. No, espérate, pero es Edipo rey. Ah, eh, Rey, entonces, verdad, Edipo, C, eh. Edipo, Edipo Rey es la hora de un eh, tipo eh, que el, se, el se el le complicó un uñero. Y no, se amó la cura. Edipo tenía los, llegó a Tebas con los pies inflamados. Ajá. Porque ¿Pueden? había caminado muchos años buscando a su mamá. Fue para a <laughs> Y después se dio cuenta, llegó a esa ciudad, Espérate. conoció a la reina, se casó con ella y después se dio cuenta que era la mamá. Sí. Y la mamá se sacó los ojos. Por eso existe Oedipus Complex. Oedipus Complex, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Oh, no, 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 esto es cultura. Aquí estoy... no, la eh, está correcta, está correcta. No, la, no, no la, yes. la Sahari, no es Guayaba. Nosotros... Yo estudié, coño. Estamos hablando que Sahari estudió arte, ¿no? ¿Cómo se llama? Estudié lo... literatura, dramaturgia, todas esas obras tienen que estudiarlas cuando están en la arena. historia del teatro. Todo eso. ¿Tú, tú nos recomiendas a nosotros, como escritores y creadores de, de teatro y eso leer más como por ejemplo nuestro amigo no, no, Adrián, Adrián Mas, no, nuestro no, amigo no, Adrián no. no Adrián no, 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 nos ha mierda, recomendado no, no, varios no, no, pero libros para cultura general y porque te enriquece para cosas. puede so, claro. deberíamos... porque esas obras son lo máximo, cuando tú te las lees son obras literarias so, so, tú crees, tú crees que por ejemplo eh, A mí no, sobre todo porque como es una cosa que no, me gusta, me gusta imaginar cómo Como sería. nosotros, como nosotros fuimos capaces de escribir la sierra y el puesto uh -huh. de eso, ¿tú crees que si para la tercera obra nos, nos leemos Edipo Rey? Metemos metatranca. No, teatro 30 pesos. eso no es para que te Bueno, morronga. Y el Edipo re ahora como te coja con un librito de Edipo Rey eso busca, a... te no, 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 busca a un franco trompado. No, no, mira. No, Lo que pasa con Adrián Más es que se puso Ajá. a decirle a la gente que estudiaran métodos de actuación, que eso es una morronga. Y para mí. Pero Edipo Rey pero, y todo eso es eh, cultura general y cosas que te pueden enriquecer, porque a lo mejor tú te lees di Edipo Rey y tú haces un personaje, ¿Y si de un contamina? tipo que es un barriotero y tiene toda esa pila de conocimiento y lo haces cómico okay, pero ¿sabes? No. No, tengo, eso no bueno, te contamina. Sabes, yo te una con, la, la sabiduría nunca contamina. Lo que contamina eh. es manda. yo te estoy hablando de Se gente gre, de, de, de Grecia, del inicio del teatro. Adrián, te estaba, estaba, es Adrián, estaba mandando, Adrián estaba mandando, Adrián estaba mandando a que Isla. estudiaran a un ruso de pinga. <laughs> 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 Stanislavski, ¿cómo tú vas a mandar en este país que estudien a ruso asqueroso ese? <laughs> okay, Mira da. Adrián, y aparte, <risa> mandándolo <risa> a estudiar. <laughs> mandándola a estudiar eh, cómo se prepara un actor y después lo veo con el método de las acciones físicas y digo, ah, vas a loco, que al final lo vio lo vas a loco porque en el método de las acciones físicas, primero te vienen diciendo que un personaje se construye de adentro para afuera. Y en el método de las acciones físicas, es afuera el ruso asqueroso ese se miró un día en el espejo y dijo: Yo no me siento el personaje primero por fuera y después por dentro. Esa gente son unos asquerosos, todo lo que querían era tener a uno confundido. Y Adrián, a pesar de los años, sigue confundido, por eso entra a buscarlo. El hijo de alguien entra a Camerino, en las condiciones que entra. Cada vez que se pierde un loco que viene el teatro. Eso es verdad. El que le metió el tiro a Tron seguro que conoce a Adrián Mar. Esto, esto pasa porque Adrián Mar, nuestro amigo. Nuestro, Oye. nuestro amigo, nuestro amigo y gran actor. Adrián Má, que es el que interpreta a Díaz Canel en, en El Postadeo, Yo. que es el que hace Che Memoria de la Sierra. Él habla la misma mierda de Díaz Canel, lo que pasa es que no es cingado. Pero no, madre, no, él, no. él es buena gente. Y entonces, Adrián, hay una cosa que nosotros siempre jodemos con eso cuando estamos en el teatro: que todo el loco que se pierde va a buscar a Adrián Alcamarino. Cada vez que entraba que al el camerino que no sabíamos quién era, decimos, Este es loco, ¿quién es? ¿Cómo ¿Cómo mundo entró aquí? aquí? Sí, lo íbamos a sacar y se agarraba de Soy si, amigo de Adrián. Soy amigo de Adrián. Mierda y esto. Adrián conoce, verdad, que también Adrián es un tipo muy buena gente. Muy noble. Es muy sí, noble. Sí. Y Adrián conoce a todos. Pero es verdad que sangre para el loco tiene. Porque fíjate, ahí entra gente y nos quedamos todo el mundo así. Entra, entra Sardi, la seguridad, entra todo el mundo así. Y nos quedamos todo el mundo mirando el tipo. El tipo así. es ahí. Eso ya, ya, ya lo sabemos. Las palabras es mágicas. esa es la Pero palabra Lo mismo loco, loca, lo que sea. Y cualquier tipo. Cualquier cosa. Cualquier cosa que fíjate que ahí. entró uno que dijo, yo soy el hijo de fulano. Y dijo el nombre de un grande. Ajá. Y cuando vio que no funcionaba, dijo, soy amigo. De ya lo dejamos pasar. <laughs> y ya lo dejamos pasar. Óyeme. Eh, si usted quiere arreglar la puerta de su casa, quiere arreglar cualquier cosita en casa para que se vea más bonita y no lo sabe hacer o no lo puede hacer, llama a nuestros amigos de Dindorap. Descargue la aplicación ahora mismo y a través de la aplicación te va a conectar con un montón de servicios que están cerca de tu localidad, de cerca donde tú estás para ayudarte. Ya sea que pintar una casa, ya sea, eh, no sé, chapear un patio, incluso eh, cortarte el pelo. Dindorap lo encuentras todo. Descarga la aplicación en mismo y empieza a disfrutar de Dindor App. También me equivoco por nuestros amigos de Bakery 186. Bakery 186, si quieres hacer un party, si tienes una fiesta en tu casa, no quieres ponerte a cocinar, quieres un catering bueno, pues te recomiendo a nuestros amigos de Bakery 186. Ellos son los encargados de que empezamos en el teatro. Nosotros, en el, de los tiempos de la, de la antigua Grecia, eh, ellos, nos llevan la, <laughs> ellos nos llevan la comida, nos la llevan ahí a dar. La a, gente en el teatro, teatro. en esa época hacía sí sus necesidades. Y todo en el teatro, ¿eh? Sí, sí, y cogían no, no. tremendas puerras borracheras. No, si en tiempo, claro, si tiempo por real eso. tenían hasta hijos. Por ahí. eso mismo. Pero bueno, si usted quiere un buen. Un por buen... eso mismo, a Pueblo, Pan y Cico. Sí, claro. La gente se, se, se entretenía ahí. Eh, de, déjame terminar con Baker 186. Y no, no, si Baker 186 llega a estar adentro del teatro, eso hubiera hecho la pelota ahí? ¿eh? <laughs> Baker y 186, eh, contáctalos para que te hagan el catering de tu fiesta. De verdad que tienen de todo: tienen todo tipo de dulce tienen todo tipo de comida, preparan unos arroces fritos, lechón asado, todo lo que tú necesites para tu fiesta. Nuestros amigos de Baker y 186 están ahí para ti. Eh, también recordarles a todos ustedes que si quiere anunciarse con nosotros, el podcast está lleno, no tenemos más espacios publicitarios en, en este show, pero sí está disponible el podcast de Sahari. Ya el podcast de Sahari estamos empezando a recibir eh, patrocinio, así que si usted se quiere anunciar en el podcast de Sahari, envíe un correo a sales.com. Para Somos los Pichiboy, lo único que hay ahora es lista de espera. Así que cuando llegue el momento, si algún cliente de los que está, se va, usted puede entrar. Pero mientras tanto, ahora mismo estamos completamente llenos. Si se quiere anunciar con Saharis, sales arroba, pitchboys.com y anúnciate en el podcast de mayor crecimiento de todos los podcasts en este momento el podcast de por mí tacones de Zahari Fernández eh, esta noticia me llega desde Brasil a un Brasil y la quiero comentar y sobre todo aprovechando que está Zahari aquí Yo falo portugués. Eh, eh, es una noticia que, 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 que a mí si viera con nena pero pero creo que Zahari le puede dar un ángulo a esto un poco más interesante okay. este hombre brasileño acaba de ser atrapado Siendo infiel a su mujer, esposa, madre de su hijo, uh -huh. con el suegro. Cojones. Es decir, el tipo se acostó con el papá de la mujer. Y la mujer llevó a la casa y los cogió a los dos. Ah, se llevaba rato andando. ¿Qué pasa en este caso ahora? Todos queda en familia. El tipo se amó el suegro. Se está amando a la hija, ahora se está amando el suegro. De madre, esa mujer, dos tiros de una sola. Dos pájaros muertos de un solo tiro. Sí. Señor, el padre pero... y el marido maricones. Y para cómo, traidores. Traidores. Sí, lo, que lo, de menos, lo de menos que sean pájaros. Sí, lo que, no importa es que tú seas pájaro, pero coño, vaya... Eh, es, que, es que normalmente tú dirías, bueno, se, se estás amando a la mamá, a la hermana, a una prima. No, son... no, así tampoco, no importa. Bueno, eso pero es pero un son... acto desleal. Sí, sí, no, muy desleal. Pero es algo que tú, que tú estás acostumbrado a escuchar. Se no, puede no, este no Este no. Se está amando a la prima, a la mujer, Este a la mujer. Ay, no, okay, qué asco. Está bien, a la hermana, a la mejor amiga, Esas son cosas eh, que, que pasan en cualquier familia. Pero ¿A ti te ha pasado? No, a mí no, jamás. A mí nadie me la ha metido. Ya. No, no, tú ¿Alguna vez te has sentido traído por una amiga de tu mujer? Jamás en la vida. Jamás. ¿No? Vas coger, ¿no? no, no nunca. Pero que llegue. Ni por No, mi, nunca. Y por mi suegro un poco, pero por ninguna amiga. Pero que, que, que tú llegues a tu casa y tú veas a tu marido tirándose a tu papá, eso está cabrón. Está cabrón. Y si, tú, tú estás loco. ¿Tú imaginas que tú llegues a tu casa y tú cojas a una con tu mamá en el besuqueo? También. ¿Se odian entre sí? ¿Se odia. No, que, se odia. <laughs> no, mentira, mentira. ¿Capaz no. que eso sea fingido? No, no, no. No, no pero te digo que es una cosa sí. fuerte. Una es una cosa, cosa fuerte. Demasiado fuerte. Eso está duro, 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 duro. Heavy. Yo, yo lo que quisiera saber es quién se la estaba metiendo aquí. No, es que el yo el papá piso... al, novio, yo, yo... Al, ¡Ah! al, al novio. Sí. Sí, el papá al, al novio. Estaba quimbándose Sí. El tipo dice, tú te estás amando a mi hija, Pues tú vas a amar yo a ti ahora, Exacto. cabrón. No, 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 voy no. ahora no, como... Ay, qué horror. Coño yo, yo lo que me imagino es cuando esa mujer llegó ahí... No, lo, lo que me, me, me imagino... El embarro te mierda miedo. No, no, Sahari, por favor. No, 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 tan gráfico Dios mío santo no, Sahari no, 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 Okay. Eh, literal. No sabía que tú no estabas jodido en el tomador. Dice tipo. Me caí cuando esa mujer entró me caí literal. No. No lo lo que está lo que está de madera ahí es el caso. Esto de... que ustedes han hecho una mierda, mira tu papá. El, el, el caso está del niño, que es el hijo de la, de, de la, de la mujer. Que es un niño ya que, que grandecito, tiene como 12, 13 años ya. Sil, ¿Cómo tú explicas eso a los panas tuyos del barrio? De que mi abuelo se llamó a mi papá. No, hacer no no, pero qué? El niño se habrá enterado. Oye, los niños se enteran de todo. Si sí, sí, salió la noticia, sí, no, se, pero, se, pero, se enteró. Nos enteramos nosotros, que no nos conocemos y más. A a ser, pero ya. qué fuerte está eso, ¿no? Demasiado fuerte. No, pero como va el mundo. Ahorita eso va a ser normal, nos escandalizamos. Nosotros somos unos viejos de mierda, pero ya los chamacos ven eso normal. Nah, yo no creo que eso sea normal. Que no, que, que no, cabrón. que no. Jamás está el suegro. No. Que ah. no, si un tipo con rabo que gane en mis universos es normal. ¿Qué te importa a ti que tu suegro se llame marido tuya? ¿A ti qué te importa? Si ya estamos, ya que lo vemos como nosotros estamos adaptados y como venimos. ¿Mm? Hoy en día eso es noticia, ¿me entiendes? Antes, ah, es un tipo... Eh, podía ser pájaro y lo podían coger con el marido de la hija, pero salía en la noticia y ese viejo se oscaba. Ahora ese viejo es un influencer, tú búscalo en Instagram para <laughs> pegado. El viejo está pegado haciendo videos y todo con el marido de la hija. ¿Tú crees que no? Pero sí. Yo he visto viejos en las redes que yo digo, no lo quieren ni la familia. ¿Verdad? Bueno, claro que si sí. veo a mi papelado. abuelo algo en eso le meto una clase de patada y le digo, mírame favor y deja porque la gente dice no porque ellos tienen derecho tú lo que quieres es burlarte no me digas que eso es ningún derecho caballero sí, verdad, verdad. eso es como la Miss Filipina esa que ganó que, ganó, que ganó que las mujeres por las rodillas no 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 las qué cómo que mujeres por las rodillas una que ganó en Filipina un Miss de belleza fue finalista y las mujeres por las rodillas es un mocho de gente entiendo qué chiquitica? le faltan Niño, le faltan los cara. pies los dos es. piernas le faltan ah que le faltan no, es, no es que critica que le faltan los pies más le faltan amputada o no sé si nació así, pero ganó ese certamen de belleza. No jodas, mentira, no lo ganas. Y no te están incluyendo en nada. Pero ¿por qué Sahari, se están si agarrando único... de la condición que tiene para coger público. Pero Sahari, pues ¿no es no mocha, único... pero linda. Sí, le faltan Pero los pies, no, no, porque para tú estar en un certamen de eso, tú tienes que tener un tamaño y una medida y ser modelo. Si no, entonces también coges a la vieja horda que limpia y ponla ahí. Pero la, si la vieja es bonita. Y aparte, estás cogiendo a esa gente para eso. No solo porque lo estás incluyendo en un carajo. Tú piensas que carajo. Que hagan, 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 no, mocha. Hagan un Miss un mis Mocho. Un ah. Miss... ¿Cómo se <laughs> Miss Mocho 2024. Ay, no, espérate. Como hay los paralímpicos. Ah. Coge. <laughs> Ay, pero es que ustedes no me entienden. No, ayúdate. No, hay gente con limitaciones. Eh, de cuerpo que son que, que, que tienen que, que que son y arregla lo arregla no, espérate hay gente que tienen limitaciones de cuerpo le falta un pie y esto y lo otro y, y, son y tienen atletas. condiciones para ser atleta pero tú los pones a competir entre ellos claro me entendiste hay mujeres sin pierna que son bellas pero no es justo que tú hagas dieta que tú hagas unos ejercicios para tú tener un tipo de cuerpo para ir a un certamen y que te gane una que no te está ganando porque es la más linda ¿quién va a votar a la mocha de la competencia? No, y es verdad, y una cosa... nadie hubieran dado el premio compartido porque ya que le falta un pedazo, bueno, o comparte el otro pedazo. No, y también es y también un, un poco injusto. Es un poco injusto porque. Que se, man... pare, que se pare una muchacha que tiene sus dos piecitos en una pesa y entonces se para y dice, ah, yo peso 20 libras menos que tú. Sí, claro, claro. yo tengo dos pies y tú no. Claro. claro, con la mierda. Y después sí. dice que la otra es Fula, ¿no? Fula es el que lo está poniendo y tú te dejas utilizar. Porque yo, si no, 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 no. Si fuera hermana mía la de los dos pies, le digo, que te están cogiendo para eso. Sí, o te están metiendo en pie. Saja, no, en, ay, en, en, en eh, ahora tú te enteraste que se estaba organizando una Miss Cuba aquí ahora en el exilio. Sí, yo ya. Vi, y vi todas las finalistas y, y todo. ¿Y no te presentaste? No. ¿Por qué no te porque presentaste? Porque estoy es muy vieja para eso, se llama Miss. Miss. Ya tiene el historia eres doña Cuba. Eh. Que eso es otra cosa. Ahora para las Miss no importa verdad? que tú tengas 150 hijos y tú entonces quítale el nombre de certamen, porque el, el, eso de Miss señorita es exactamente socialmente está reconocido como un estatus que tú tienes. Ajá. Cuando tú eres una mujer casada, ya tú no eres Miss, no te tratan así en ningún lugar. Tú eres una Miss. Exactamente, usted es una sí. señora. una señora, ya. Ya, exactamente. Pero eh. si te divorcias, vuelves a ser Miss. Sí, claro. Sí, pero pues que Miss no con mi... 40 años. No, bueno, pero pues, Ajá, puede ser. ¿eh? Bueno, o sea, yo... y tú eres una Miss, tú eres no, Miss no Fernández. Casada. Yo no, yo soy la Miss de mi vida. Uh, Tiene que ser venía... Miss Fernández. Tú eres sí. Miss Fernández. Ha, ha sí, Exacto. Has visto las, las concursantes que van a participar. Sí. He visto algunas ¿Qué te la... parece? ¿Qué te parece? Bien, hay muchachas bonitas ahí. Sí. Hay dos otras muchachas bonitas. Hay muchachas bonitas, claro. Sí, que tienen talento. Yo ¿Tú? sé, yo lo que quisiera que ganara alguien que representara eh, la, la cubanía en la mujer, pero Ajá. bien representada. Por ejemplo, ¿Por en todo. Porque hubo, hubo una que estaban diciendo y esto obviamente esto es, ay, eso son cosas, son aparente, alegadamente cosas que se dicen, ¿no? Mm. Que, que si ganaba una, que no me acuerdo cuál es. Marianela. Que, que decían que ella no quería hablar de política, pero eso lo están diciendo, no está confirmado, no, no salió ella en ningún lugar Exacto, diciendo, entonces, entonces por no eso pienso que sería un poco injusto irle al cuello cuando yo la, la conozco, tipa, cuando eh, ella no lo ha dicho. Muchacha, yo la conozco Sería injusto creo irle al cuello cuando ella no lo ha dicho, ¿entiendes? Si Exacto. la tipa no ha salido diciéndolo no. No, yo lo que pasa es que te voy a decir algo. Supuestamente nosotros como todos somos unos eh, ignorantes de absolutamente todo. También somos ah, unos ignorantes. No, no, no. Los cubanos <laughs> somos ignorantes de muchas cosas, de cómo funciona el mundo. Ah. De hecho te enteras cuando llegas aquí. Verdad, de hecho llevas 20 años aquí y te enteras de otras. Claro. Es así. Eh, el otro día yo estaba diciéndole a alguien que estaba hablando. No, porque el expresidente, yo decía, el presidente. El expresidente, el presidente, si tú estudiaste para la ciudadanía, tú entiendes que cuando tú eres presidente de este país lo respetó la vida, ¿entiendes? No dejas de serlo. Eres el presidente. Ya no estás en el mandato, pero sí. eres presidente de los Estados pero Unidos. Pero expresidente está bien dicho también. Está sí, bien, pero sí. cuando uno dice el presidente de una tron, la gente va abajo y te pone en los comentarios, expresidente, no, mi vida, yeah. no es expresidente. Lo puedes decir si quieres, pero si digo sí, que es presidente correcto. también. Podría poner también, pero está bien dicho, expresidente y presidente. Former president. El former president está bien dicho también. Exacto. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué fue que empezamos a hablar de esto? Que se nos había olvidado. No, porque le, le enseñaste las tetaneras. Ah, no, valles. yo digo que ah. okay. somos ignorantes. Porque dijimos, hola, somos... somos los Pichiboy y empezaste <laughs> a hablar. Somos ignorantes de muchas cosas y una de ellas es de lo que representa ser la Miss de tu país. Ajá. Supuestamente, cuando tú eres la Miss de tu país, tú eres la representación de la mujer de tu país. ¿Qué tiene que tener esa mujer cubana según Sadari Fernández? Bueno, yo Para que. Te primero, como lo primero que hay que hacer, si yo fuera Miss Cuba, fuera dejarle saber a todo el que está en ese certamen porque yo soy la Miss de mi país, que no vivo en mi país. Ok. Bien. Y por ahí. Bien. Vamos a decantar absolutamente todo lo que vive una mujer en mi país porque para ser mis de mi país no puedo vivir en mi país? Ya por ahí nada más. Ajá. Te estoy diciendo que las mujeres de mi país no tienen absolutamente ningún derecho. Y tiene que salir una que está viviendo afuera, exiliada. Tuve que irme. ¿Y por qué me fui de mi país? Y ahí seguimos. Entonces es imposible no hablar de política en un país donde absolutamente todo es política porque es dictadura, no es política. En Cuba no hay política, señor. En Cuba hay una dictadura y punto. El domingo habían personas que estaban eh, comentando en nuestra página de Instagram eh, molestas. Porque nosotros estamos en el partido de Colombia con Argentina y llevamos puesto unas camisetas que decían Díaz Cané Es una tradición que nosotros hemos empezado a hacer junto con nuestros amigos de, de Estrella Insurance, a los que les queremos dar las gracias por, por las entradas que, no, que nos dieron. Y entonces, eh, como nos gusta tanto el deporte, hicimos un, un, ¿sabe? un arreglo con Estrella que cada vez que existe una final grande. Ellos nos van, a, nos van a estar mandando. Nos mandaron ya a Londres a ver la final de la Champions. Nos mandaron ahora aquí a ver la final de la, de la Copa América. Y entonces nosotros también hemos decidido en, 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 en ¿saben? eso que estamos haciendo. Hacer una tradición, por mí, por Mike, por nosotros dos. Esto lo estamos haciendo por nosotros dos más que por, que por nadie. De donde quiera que estemos, donde quiera que podamos llegar. Eh, siempre tener un pullover que diga día, Viva Cuba Libre O algo que represente a la cubanía El próximo pullover puede decir Viva Cuba Libre El otro puede decir Libertad para los presos políticos Pero eso es algo nuestro eh, y es una forma de, de decirles a ustedes y enseñarles a ustedes de que incluso en nuestros mejores momentos, incluso en el momento más alto, nosotros siempre nos acordamos de dónde venimos, nos acordamos de nuestra gente y nos acordamos que nuestro país necesita libertad. Eso es algo que estamos haciendo por nosotros y para nosotros. Ahí lo compartimos en las redes y muchas personas se ofendieron y empezaron a decir de que nosotros, que lo queríamos ligar todo con política, que queremos que todo tenga que ver con la política. Que queremos que todo tenga que ver con el tema de Cuba, que no mezclemos el deporte con la política. Y le explicamos a dos o tres personas que estaban comentando de que lamentablemente nuestro país es una dictadura y en nuestro país todo tiene que ver con política. El día que, la, que el país sea libre y la dictadura no esté. Pues entonces nosotros no hablaremos de política, no hablamos de política porque. Oh, sí. Porque, sí, no, no, pero pero en, en ese caso es una cosa humanitaria. Porque el tema de nuestro, de nuestro país es algo humanitario y nosotros lo estamos haciendo por nuestra gente. El día de mañana, cuando sea una democracia, como es en los Estados Unidos, si a mí me gana ponerme una ahorra de Trump o no, no lo hago pero mientras tanto y lo, lo podemos hacer lo vamos a seguir haciendo mira yo tengo un mensaje muy muy sencillo para todo eso, para todos los apingos de esto ¿Y porque, después, oye. no porque te voy, te voy a decir algo y es algo que yo le trato de explicar a todo el mundo y espero que si tú nos sigues a nosotros que nos has seguido toda la vida o si nos sigues nuevo a lo mejor no te has enterado te lo explico a todos los que estaban comentando nosotros los pitchy boys como muchos cubanos libres que estamos aquí estamos en guerra aunque hay muchas maneras de hacer guerra, nuestra guerra es así. Nuestra guerra es usando nuestras plataformas que le damos a cientos de miles de personas para explicar y decir lo que está pasando en nuestro país. Que matan gente, que hay una dictadura por más de 60 años y todo lo que ya saben. Si tú que estás viendo esto y tú sigues esta página, no te gusta, vete para el carajo. Porque lo vamos a seguir haciendo. Nosotros sí, lo mezclamos todo con la política porque en nuestro pueblo están matando gente, hay niños presos y hay presos políticos y es una dictadura. Entonces, nosotros, antes de ser artistas, antes de ser influencers, somos cubanos. Y nosotros estamos en guerra contra esa dictadura. No somos militares. Nuestra guerra no es coger fusil y para allá. Nuestra manera de hacer guerra es alzando la voz, el micrófono. Nuestras redes es esos son nuestros instrumentos para luchar contra la dictadura. Si no te gusta, vete para el carajo y dame un falo. Porque lo hago, lo hice hace muchos años y lo voy a seguir haciendo. Donde quiera que me saca de los cojones que yo pueda ponerme un ticher y decir, abajo la dictadura, en mi país hay una dictadura. Lo voy a hacer, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Si no te gusta, vete y no me sigas. No te quiero, no me interesa que me sigas. Porque, ante todo, influencer y todo eso, soy cubano y estoy en lucha contra la dictadura que hay en mi país que mata gente. Si no te gusta, vete a ver otros influencers que no hablan de política, perfecto. Yo no fui al muro de nadie a poner esta foto. So, tú eres tan mamón y tan imbécil que estás encabronado porque subí esa foto en un muro al que tú le diste follow. Yo no fui a tu muro a ponerte la foto. Así que si no te gusta la foto, te vas para la pinga y me dejas de seguir. Voy a seguir diciendo donde quiera, voy a seguirlo mezclando todo porque en mi Pueblo, mi gente está en lucha contra una dictadura y mi manera de luchar es esta. Si no te gusta, vete para la pinga y no me siga bien, dicho. Muy bien, bien dicho. me alegro. No, que Ay, pero no, no mezclen. que cojones es en mi muro? Si yo no fui a tu muro a poner ni cojones, es que está viniendo aquí? Es lo que digo yo. Primero, yo lo estoy poniendo en mi muro, no te estoy claro. obligando a que tú compartas mi, mi ideal. Primero, esa es primera. Segunda, en Cuba hay una dictadura cuando se arregle. No todo lo mezclo con política o sí. Oh, me lo hago salto. porque es mi decisión personal en la que tú no tienes absolutamente ningún derecho de querer cambiar. Puedes o no estar de acuerdo conmigo. Que si estás en mi contra, estás a favor de la dictadura. Aquí hay dos güeyes mm. nada más. O a favor o en contra. Da igual dónde yo lo quiero exponer, cómo yo lo quiero exponer. Y mi pregunta es, siempre que uno sale con un cartel, siempre que uno sale con un mensaje, siempre que uno sale a decirle a la gente salgan para la calle y luchen, hay uno que sale a decir por qué lo mezclas todo con política. Y no los veo a ninguno en los videos donde salen los abusos de Cuba diciendo cuándo se va a acabar esta pinga. Ninguno. ¿Sí? ¿Sí? Son tú una mano pendejo todo. Exacto, pero... ¿Me entiendes? Porque como mismo te digo algo, a lo mejor te parezco extremista. ¿No te parece extremista lo que ves que pasa en Cuba? Claro. No te enteras, no lo sabes. Bueno, pues precisamente por eso yo voy con este cartel para donde quiera. Me da lo mismo si tú piensas que yo quiero buscar dinero, que quiero buscar fama, que quiero buscar lo que te dé no la me gana. Sigas, lo que menos no me fama tía. y lo que, más, lo que menos dinero da es esto. Claro. Esto te trae que, te, que, que el mismo YouTube y que el mismo Instagram te banee la cuenta, uh -huh. que te baje el alcance, porque eso es lo que da. Claro. No da otra cosa que no sea eso. No da otra cosa que no sea eso. Para mí, para, para todos, fuera más fácil no hablar de política y tuvieras hasta más sponsor. Gente que no le importa, que, que se deja llevar por eso también y piensa que su producto se va a ver afectado por la manera tuya de pensar y se va de tu lado. Y uno prefiere estar ahí. Me da la gana y uno va a hacer así hasta que a uno le dé la gana. Por eso te digo, me pare, yo veo justo que sería bueno, porque sería algo que se podría tocar en ese certamen de belleza de mujeres, porque la Miss Cuba que hay. En, en, en representación de Cuba, no viene directamente de Cuba. Primero porque es que dudo que físicamente reúnan las condiciones las mujeres que hay en Cuba para poder en un certamen como eso, porque en Cuba las mujeres no pueden arreglarse los pelos, no pueden echarse una crema, no pueden arreglarse una uña, no pueden nada. Lo primero es que no tendría... El 80% de las mujeres que reúnen requisitos en Cuba para pertenecer en la final de Mis Cuba no tienen pasaporte, vaya, por decirte. por decirte. ¿Tú sabes lo que es un adulto en un país que no tenga un pasaporte? Y que probablemente no tenga ni siquiera el dinero para hacerlo. No, es una locura. Y, y, y en resumen de todo lo que hemos hablado y lo que hemos dicho en este en, en este segmento, en este pedacito, es algo tan sencillo como que no nos siga, bro. ¿Eh? no te interesa, no nos no, siga. Nosotros no, no estamos mendigando like no estamos mendigando de... Nosotros llevamos 16, vamos para 17 años en esto. Es decir, nosotros empezamos a hacer redes sociales, empezamos a hacer el internet y YouTube y toda la mierda. Antes que nadie, antes que nadie pensara en su cabeza. A nosotros, yo me acuerdo que en el canal 41 nos decían, Tú son los loquitos del internet. Éramos los loquitos del internet. Uh -huh. so, ya son muchos años, bro, y, 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 un light tuyo, ¿verdad? Ni nos hace ni nos rompe. So, si no nos quiere seguir, no nos siga, pero vamos a seguir siendo como somos nosotros. Este, si usted tiene hambre. Y la quiere pasar bien y se quiere comer una deliciosa frita cubana y exaltar su cubanía como hacemos nosotros todas las tardes, pasa por el Rey de la Frita. Cualquiera de sus localidades, vas a comerte una frita deliciosa. Me encantan los mensajes que están mandando al chat de podcast con comiéndose la frita y tomándose los batidos de mamey... El otro día sí. me contó ahora, uno que dice que dice, oye, qué cómico, porque estoy en el Rey de la Frita, comiéndome una frita, la apruebo. Y al lado mío, otra persona la, la está comiendo también. Y empezamos a hablar y, y ambos habíamos venido por ustedes, los Pichubos, y éramos fanáticos de podcast y miembros. Así que cool. qué bueno que nos están apoyando. ...están apoyando a los negocios que se patrocinan ⁇ Acá en Somos los Pichibes. Rey de la Frita, Pequeña Habana, Jaya eh, Sweetwater y la 40. Y recuerda que si quieres que te la envíen a la casa, Uberit o DoorDash ellos hacen estos envíos. También me quito la abogada Maybel Reyes. La abogada Maybel Reyes está ahí dispuesta a ayudarte. Si ahora en esta temporada de huracanes, por ejemplo, viene un huracán por aquí por Miami, ni que Dios quiera. Pero Ay, bueno, si, si nos toca uno y te hace un desastre en la casa y después el seguro no te quiere pagar, te tiene peloteándote de un lado para el otro, pues ahí está la abogada Maybell Reyes para ayudarte con esto. La abogada Maybel Reyes va a pelear con los seguros para que te consigan el máximo que te corresponde. Así que si tuviste cualquier daño en la propiedad, aunque no haya pasado un huracán, aunque hayas recibido cualquier daño a la propiedad y tu compañía de seguro no te quiere pagar, visita a la abogada Maybel Reyes. Para perder peso para verte, linda, bonita, chula y hermosa, Eli Wellness está aquí para ayudarte. Eh, llama a Eli, visita la está en 7950 West Flagger Stream. Me dice que tiene tratamientos ahora mismo para bajar de peso. Vamos a ir por allá dentro de poco para llevar a López a ver si le ponemos algo. Este, ya Machete ya no puede bajar más lo que ha bajado, si no lo perdemos para el carajo. Está en los huesos. Pero Machete está en los huesos ya. Eh, pasa por Eli Wernes 7950 West Flagler Street. Y ponte linda y ponte chula con nuestra amiga Eli de Eli Wernes. Óyeme, esta compañía de inteligencia artificial está ofreciendo 200 mil dólares por los derechos de usar tu cara, tu imagen y tu voz en uno de sus productos. Ya. Okay, 200 mil cocos, pero son tus dueños. De tu imagen. Dueño de tu imagen. De tu imagen perpetua. Para lo que les dé la gana a ellos. Perpetua. Ah. Tú vas, a Harry Fernández, va, te escanean el cuerpo entero con tus chichis recién hechas y todo, te escanean completo. Eh, uh, eh, te ponen a leer cierto tipo de palabras, que esas palabras, después de que el sistema las tiene, se pueden conjugar en, en, en Miles, todo un vocabulario. en ¿Sí todo como un vocabulario. hace GPS. Exactamente, en todo un vocabulario. Y, y luego te pagan tus doscientos mil cocos, pero son dueños perpetuos de tu imagen. No, bastante poco, es muy poco, o sea espérate espérate para una persona que se dedique a esto es poco, para una persona normal que vaya a, ir a buscar 200 mil caños y no me importa que no, se pero bueno, lo bueno, es que, que tienes que ver después de en qué gente. no después tienes que ver en qué emplean ese va a ver papi, los principios es. porque si mañana quieren decir que tú eres un violador de niños ya te cogieron para eso ellos te lo compran y dicen no lo empleamos lo que nos saca el foro exacto el no, ni el carajo. entonces para qué te pagan entonces, nadie lo haría y 200 mil dólares, estamos hablando de una sustancia, eh, una, una, una suma sustancial de dinero. Pero sí. ahora mismo, 200 mil pesos no es mucho. Es, es. Sigue siendo, ¿Tú crees? Sigue siendo. 200 mil dólares es bastante. Para una no, persona. Yo no me vendo, pero tampoco. Para una persona. Pero no es el caso. Pero una persona que tiene un, traba, un trabajo, un trabajo 9 a 5, y está luchando cheque a cheque, y tiene el agua aquí, y trabaja nada más para pagar las deudas, tú le das 200 mil ahora mismo. Ahora mismo hay gente yo que hacerle, está, que está te viendo ¿Te imaginas que tú cojas los 200 mil pesos para abrir un negocio y que esa gente coja tu propia imagen para estar en contra de tu negocio? Ah, no, 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 no ¿Yo? Te, pero, pero bueno. O eh. que, que metan una talla de esa y que eso mismo que te pongan ah, bueno. como violador, un hecho No, que haga, haga un algo. señorita Laura y te pongan a ti de personaje ahí de violador de la comarca <laughs> sí. de la comarca, sí. madre El, violador, no, yo comarca, hizo, el, el violador de la comarca. Sí, porque esa gente que van a programar ese son de la comarca. Es colonia, colonia. Eso mismo, colonia. Es eh, no, diferente no, colonia. una comarca con oh. una colonia. Ay, por cierto, se encuentran dos, eh, dos amigos, y dice uno al otro, Oye, qué perfume tiene, Chao. Y dice yo oh, la banda, y se te que tiene un músico muerto. <laughs> <laughs> está bueno, eso está bueno. López, no tienes nada para contrarrestar ahí. Tira, güey, López, contrarresta soy. La banda. La banda es recudo, es recudito. López, tirá, güey. Eh, espérate. El papá eh, de los pollitos. Eh, eh. Tú sabes eh. que en lo, en, lo, en, lo, en lo que López hace, eh, louring. Tú sabes que el tema Estoy este. El, el tema este de, de la inteligencia artificial. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Ya cuando esté un poquito más, más grande y que avance un poco más esto, a mí sí me gustaría tenerlo en mí. Es decir, yo tener eh, un, como yo, de inteligencia artificial con mi voz y con todo. ¿Para hacer las cosas que no te gusta, responsabilizarte de ellas? No, para, para el tema mismo de la actuación, de, de los videos, las películas, esas cosas. Imagínate poder hacer películas. Con, con 70 años, que todavía me pueda poner de 20 o de 15 Pero y vivir arriba. Pero es que hay con la humanidad, porque le estás quitando trabajo a un actor niño y un actor adolescente que puede interpretarte a ti. Pero yo estoy haciéndolo yo, eso es que lo estoy escribiendo pero no importa tú puedes tú experimentar que un actor haga eso porque es que la gracia del actor es esa la gracia es mira para ti sería muy fácil escribir memoria de la sierra y que salieran robots y salieran haciendo lo que tú quieres el proceso por el camino es lo que ha dado que aparezcan chistes mejores es verdad que se si no todo va a ser demasiado esquemático Yo no no que los robots serían capaces de tirar morcillas ahí entre ellos minutos. no yo no creo que a eso llegue, porque están programados claramente si llegan a eso ya démonos un tiro morcillas son cuando uno está haciendo una actuación y uno inventa un texto inventa un un chiste que no está en el libreto. Que no está en el libreto porque muchas cosas que hemos hecho en la sierra y en el puesto adeo nacieron que Escribieron eso los griegos de la morcilla. ¿Por qué tú piensas <laughs> que eso no es posible, Isabel? Yo morcilla. creo que es posible. ¿Tú Yo crees creo, que es posible claro. que, un, que un robot sí. pueda generar un chiste? Sí, la inteligencia sí, artificial. No? O sea, bueno, no, viendo que López puede generar un chiste, ah, todo cualquiera. Puede ser posible. No, no, López lee un chiste de otra gente y te lo cuenta él. A ver, por ejemplo, ¿en qué se parece un ingeniero cubano a un físico analista cubano sí. no sé ¿en qué? en que los dos son taxistas <risa> <risa> buena López buena López bueno. López vamos a ver si eres capaz de inventarte un chiste de la nada suerte de la nada ok Sahari para que no se vea preparado dale a López un escenario Decirle, López, metan un chiste de una jicotea en una playa, por ejemplo, pues decirte un escenario, ¿no? no. Y que López invente un chiste, a ver si lo puede decir, si es capaz de lograrlo. Bueno, ay, no sé. Dale un escenario cualquiera. Eh, dale herramientas <laughs> para un chiste, dale materia prima para un chiste. Ok, López. Ay, no sé. eh, te lo voy a poner bien fácil. la primera, bien fácil. Eh, y, y Es más, voy a hacer el ejercicio para los dos. A ver, bueno, a ver... A mí se me ocurrió un chiste hace muchos años, a lo mejor se lo pongo a okay Ok, López, okay, entre los dos van a intentar hacer un chiste, esta es bien fácil. De una vieja en una guagua. ¿Ok? Un chiste de una vieja en una guagua. Ese, ese es el no. tema. Vieja en una guagua. ¿Ok? López, tú primero. Oye. No, bueno, pero inventado. No bueno, no, es, ¿eh? Eh, eh, inventado. No, 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 inventado. Dale una vuelta a uno que ya te conozca. Pero la temática es vieja en guagua. Vieja en guagua. Vieja en guagua. Vieja en guagua. Tú sabes que habían dos viejas. Ajá. Eh, tú sabes que habían dos viejas. Ay, <laughs> y, una, y una le dice a la otra. Oye, tú sabes que me acabo de encontrar una mofeta y me la metí en las bragas. Y le dice la otra vieja, "Uy, pero eso huele mucho." Y le dice la otra vieja, "Pues que se joda." <risa> <risa> que las tetas le huelen, hombre. ¿Y la guagua? ¿Eh? Esa <laughs> ¿Este te la <lo risa> metes por el culo. Sí. <risa> <risa> ¿Sale tú? ¿Sale tú, una mofeta, una, una, una vieja con una mofeta en una guagua, ¿cuál? Una vieja con una mofeta en una guagua. Sí. Ah, no, ya. Una vieja va en una guagua. Ah. Y ¿Sale? le dice, ah, no, a la gente la guagua, señora, usted se va a montar aquí con la mofeta asquerosa, apestosa esa. Y usted en esta guagua no va sola. Y dice, oye, déjenla falta de respeto con mi hijo López, nos bajamos la parada. <laughs> <de> <si> <laughs> no te metas conmigo, lo No nos bajamos la parada que Ese es mi hijo falta de respeto, López. No bajamos la que viene. <laughs> Llegaste a ver completo la entrevista de la madre. No, no, ¿no te la fumás completa. No, tienes que verla. No, tienes, tienes que ver la parte donde lo jodaron de la casa. Los votaron del sí. medio yo Sí, ah, es, pero solamente a él y a la madre. Imagínate que López es el del medio, hay un hermano mayor, está López y luego y su otro hermana. chiquitica. So a la mamá la botaron de la casa porque ya no podían con ella ya y le dijeron pero no no te llevas al del medio, te llevas al hijo puta. Y lo a los otros no, ah, ah, los dos. Y dejaron una... a los dos otros, sí, o sea, que son buenos, tranquilos se quedan aquí, tú te vas con el loco. Y se llevaron con una maletica, sí, <laughs> se fueron andando con una maletica y se fueron de madre la casa como un par de gitanos ¿Con un par de gitanos López López con un palito un palito con una bolsa atrás con las cosas ahí ¿sabes? Se fueron ahora ahí. ahora yo desde que ella hizo ese cuento yo en, en mi cabeza he creado la imagen de ellos caminando López chiquitico con su mochilita pero Mira. aparte y ellos como si nada como no, si no, como si no, nada. O sea, como no. si nada. Porque, pero así es, es como hay que es, vivir. ¿no? Emprendieron un camino a, a, a es los que, desconocidos. Es que, es que la vida sabe que ellos están hechos para vivir solos. Hey. Porque <laughs> ellos tienen que estar adaptados a eso, ¿me entiendes? Porque so, esa gente no, no, no. no Este no. No. donde quiera que tú lo tiras, por, cae de pie porque eso ya está. Imagínate tú, se crió entre guajacones. En ¿Ah, tú te la parte de los guajacones? No. No, 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 no. La madre contó, la madre contó que, le preguntamos, y él no tuvo mascota de niños porque muchos de los traumas son los niños por el tema de la mascota. Por las eso Manolín, guajacones para la orilla, era para que fueran a jugar con López. Y dice, no, él tenía unos pececitos, unos pececitos, y, y, y yo cuando decía bañar, yo sacaba los pececitos de la bañera y los y lo metía de la y Entonces nosotros nos quedamos así pensando y dijimos, coño, pero es que los peces son bien delicados y el agua de los peces es bien delicada. Eh, pequifina ¿qué peces tenía López? Dice, ¿cómo que se llama lo que viene antes de las ranas? Eran guajacones, era una bañadera, un guajacones que había en Casa López. Ella le sacaba los guajacones a la bañadera, lo tiraba a bañarse ahí, y después, cuando terminaba, le volvía a echar los guajacones y se quedaba jugando con los guajacones. Y a cosas así raras se iban, pero dejaban más guajacones ahí. Y eso era con lo que jugaba. Comía pistrafa, literal. Literal, tenía una amiga que trabajaba en el matadero y le traía pistrafa, la pistrafa es todo el pellejo y toda la. la para dársela al perro. Lo para darse al perro de López. Y, 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 el caballo dice que cuando veía hablar a la, a la mujer con la so pistrafa, pistrafa Empezaba a encender los fogones Dale, dale. Y se a la pistrafa. y Dice que el perrito pobrecito se le cayeron los dientes y todo flaco porque no comía nada. Y se comía toda la comida el perro. No, 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 tiene que ver ese programa. No, no, una cosa. Mira, una vez. Era, ya te voy a hacer el último cuento. Oye, ese. ustedes no han llegado más lejos porque tienen a él aquí. No, no. Sáquenlo, saquenlo. No, 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 al contrario. Esto, esto está hecho a todo amuleto, el o sea, eh, si, si yo traigo un, 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 un millennial de generación de cristal, esto, y lo pongo ahí, eh, nos jodemos. Aquí entra una mosca estamos, y luego la coge con eh, la lengua. Esto es un Ranger. O sea, esto es, Esto está hecho a prueba de todo. ¿Sero? O sea, esto, esto es un toterreno. No, con López con el que tú tienes que estar cuando ven un amadón, Porque tú es para saber qué hacer. Ya él estaba en esa situación. O sea, se forma cualquier cosa y ya él estaba en esa situación. Él sobrevivir. Él ¿Entiendes? sobrevivir. Y imagínate que la madre le da una sobredosis de medicamento que le mandaron. Loca para matarlo. De metocopamina. le metocopamina. No. Y el caballo empezó a caminar y a hacer movimientos involuntarios. Y no podía hablar y todo eso. Y la madre se piensa que está jodiendo. Se lo lleva para el hospital. Y cuando llega al hospital le dijeron, no, no, está a punto de morirse. Sobredosis. Sobredosis de porque ella le dio la dosis se lo olvidó y le volvió a dar la pastilla ah. ¿Tú es eso en este país no, no. Hubiera sido un caso social y le hubieran quitado al no, niño y su país que salva. Y en su país, pero, que, cosa, en su país es que se cause A que los abuelos te voten de la casa. Sí. Exactamente, porque vivían en Cuba. Pero es que a la Pequifina va y la hubieran ligado aquí, ¿me entiendes? No, pero no pero la que... hubieran dejado reproducirse. Ella se sabía ligar bastante. No, ella se ligaba, pero gozaba y daba fruto. Yo dice la Pequifina un día, porque era operadora. Un día eh, llamaron de un fuego y, y estaba loco por jamás es un bombero. Y le dio la dirección de su casa. Y fuiste a un bombero a la casa. Ese bombero es el padre, el hermano López. Dice, dice ella era operadora. Entonces, ella fue la que inventó Badú. Eso de por teléfono, empatarse con la gente. Entonces dice que dijo, sí, buenas tardes, buena un incendio. Y cuando escuchó la voz del bombero, parece que es viril, ella dijo, este bombero tiene que estar buenísimo. Y le dice, bombero, dirección del siniestro. Y dice... Tal, tal, y dio su dirección. Y el siniestro casa. lo estaba esperando, el tipo. Y cuando yo a la casa le digo: Mira, aquí no hay incendio, aquí lo que hay es que quimbal. Aquí lo que hay es que apagaron <laughs> otro fuego. <laughs> sácate la manguera y, y apaga y este fuego. No, pero que buscar, por casa, tienes que verlo. Está, todo está. esto y más, usted lo va a ver porque la Pequifina va a estar el sábado. El sábado, el sábado Este sábado, el sábado 20 porca. de julio, uh -huh. va a estar en el Hablando podcast en Teatro Madrid. 8. Hablando, hablando todo eso. de de Ella ha tenido una pila de marido, ¿eh? López. Sí. A López le hicieron un lava, al hermano un carro bombero y les van a no saber Las manos no sabemos. Pero bueno, nada, todo esto va a pasar el sábado. Y a López en un lado. En un sí. lado. Sí. Por el... eso es así, boludo. Sí. <laughs> Chapuceros. Aquí hicieron entre chapucería. Entra ahora mismo a los .com y compre sus entradas que estamos el sábado estrenando eh, podcast ahí en vivo en el Teatro 8. Eh, podcast este traído también por nuestros amigos de Blas y Pizzería. Me quito. y Pizzería en el área de Tampa. Ojo Tampa, que ya salieron a la venta los tickets para el puesto a dedo sin casa 13 de septiembre en el centro asturiano. Entra ahora mismo a los Pichyboys.com, ya está a la venta para todo el público general. No necesitas ningún código. Así que nos vemos el 13 de septiembre en el centro asturiano. Y ya que estás en Tampa, ya que estamos en la zona, pues vamos a Blas y Pizzería, a comernos la mejor pizza cubana de todo Tampa. Ahí vamos a estar nosotros, desayuno almuerzo y comida porque nosotros somos fan de Blas y Pizzería. Blas y Pizzería, la mejor pizza cubana de Tampa, tienen dos localidades, 4311 y la Westwater Avenue y la 6501 y la Hillsborough. También si quieres encender la llama en tu relación, la tienda de nena. Pum. Com, visita la tienda tienda.com que tiene un montón de cosas en su tienda. Están nuestros amigos de Rey los Glass. Si quieres ponerle puertas y ventanas, impactos a tu casa, 786-732-0362 es el teléfono que vas a tener que llamar. Más que las cocinas de NG Finish. Finish. Oye, tremendas cocinas que hacen nuestros amigos de MG Finish Ahí está Osmanny, que también eh, ha hecho trabajo con Sahari, le ha hecho trabajo en su casa. Es buenísimo. Las cocinas de NG Finish yo remodelé mi cocina con ellos y de verdad que estoy súper contento con el trabajo. Llámalos, ellos te van a hacer un diseño en 3D te van a enseñar tu cocina exactamente como tú la quieres y cuando le des el sí le meten mano y son muy rápidos así que te los recomiendo 100% para hacer la cocina de tu casa 305 889 9670 mg finish oiganme señores acaba de salir la lista de las próximas películas que van a salir dicen que será uno de los mejores eh, veranos y, y, y bueno no, y... no he visto la lista y ya me imagino el refrito que debe haber ahí. Eh, la lista es una lista de refritos, eh, dicho por el primo. <laughs> eh, las películas que vienen, y por lo que hay una tremenda emoción, que a mí en verdad, eh, de todas estas, no me emociona ninguna, no porque no sean buenas películas, ojo, las voy a ver todas, no en el cine. Si, no, si te digo que no la voy a ver en si el cine. Si son refritos no vale la pena. Las únicas películas que estoy viendo en el cine ahora son las de animados porque mis hijos insisten en ir. But that's good. Mis hijos me dicen, papá. no te iba cine? al cine cantidad, ya no voy. Me, se me perdió totalmente la... Sí, yo voy con los niños y el otro día vimos la de Inside Out 2, la vi vimos la, vi la, vi la, la de With Me ahora que estaba, estaba bastante buena. Ah, bueno. Se, se, sí, no. se rieron cantidad los niños con la, con la película. y Pero voy con ellos porque es una oportunidad que tengo de sacarlo en un lugar, ¿sabes? Comemos palomitas. ¿Cuál fue la última película de adulto que tuviste en el cine? Oppenheimer. Yo, Queen. Openheimer. Fue Oppenheimer y, Queen, que la y la vi porque verdad, tenía oh, muchas ganas bueno. de verla. Y, y soy muy fanático del de director. Me gusta las cosas que hace. Pero eh, hay una hora que este, se llama Quiet Place, la, la tercera parte, que, que viene siendo quiet. el prequel. El primer día del el quiet, primer place. Día de quiet place. Me gusta mucho esa película. Y John Krasinski que es el director, es tremendo tipo. Que era el que hacía eh, Jim Harper en, en la serie The Office. Uh -huh. El tipo es tremendo director. Mm -hmm. Y la película trabaja su, su esposa, Emily Blunt. Que es, la, que es la mujer. Esa película está buena, esa la quiero ver, pero no voy a ir al cine a verla. Voy a esperar a que salga en, en Amazon. Bueno, voy para allá la lista, señores, las películas que vienen. Eh, la segunda parte de Batman, el que hizo oh. el, el chamaco este, Pattinson Robin no, eh, Pattinson. Robbie Pattinson. <laughs> la primera fue una mierda. Claro, compadre, Pattinson no... No, no. no a mí no me acuerdo. La ¿No? primera fue una mierda. Con mucho que ya no, que si es un Batman más joven, que eso no sé qué, el Pattinson ese, se me paró antes... <laughs> ¡Pau, ¡Gajetazo! Sí, eso ese, no te, uh -huh, eh, uh -huh. eso no tiene para Ay, mí, Batman fue Batman aquel de cuando yo era niño Michael el de Michael, Michael Keaton. Keaton para mí el mejor Batman ha sido Michael B eh, que Michael no eh, Christian, Bell, 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 Christian, Bale. Bell. Christian Bale Christian Bale Christian Bale pero es por el tema de Christopher Nolan que fue que hizo las películas y, uh -huh. y no parecen películas de Batman Parecen Correcto. una película de, de, esa es de, de, la de la de Pingüino, que eres viejo no, no eso ese es Tim, Tim Burton no Tim Burton Tim Burton Ese tipo me encanta el director pero el actor era Michael Keaton Michael Keaton igual Tim Burton igual no, Tim también Vaquime también hizo. Sí, un... no, no fue tan malo. Uh, sí, el, el, el Batman de Ben Affle parecía borracho. Ay, no, no, no. Yo qué no sé me si cae, ya, el lo ya lo ben tenemos. Affle. Claro. El otro. Ben Affle. ese Ben Affleck es tremendo mariconzón y no lo quiere decir. <laughs> ¿Tú crees? ¿Verdad, Affle? Claro. <laughs> no es Ari, ¿cómo es ¿Pero por qué? Ben eso, Affle. Es ¡Ari! Venga, sí, a ese tipo le gusta que le toquen el culito. Claro. Sí. Ah, no, ¿En qué te basas para esto? En todo, en su apatía por las mujeres en general apatía yo, yo lo veo apático nunca lo he visto que a una mujer le guste ni nada y la otra Jennifer que tenía que tú, era él estuvo con Ana de alma también Imagínate. Sí, sí, me, gustan las me gustan las croquetas. Por, por los senos <laughs> de Ana. de, sí, de croquetas. Las tetas. Sí, sí. Pero la verdad es que nunca lo he visto así. Nunca muy, lo he visto muy. Con las no, her... ese Siempre lo veo tiene, como medio ostinado. Él tiene un ego de madre, por eso. para el seguro que. A, mí, no a mí, a mí, a mí, te a decir la verdad, a mí me gustó el Batman de Ben Affleck. Por, porque, por la historia. Porque ese Batman es un Batman ya más viejo, ya más acojonado ya A mí, yo lo vi bien. No, no es el mejor Batman. Eh, tío, mi favorito es el de Christian Bale Por el tema de Christopher Nolan, que lo hizo hacer. Eh, otro, o es decir, es otro tipo de película. La película de Joker, que para mí es una de las mejores de Batman que se ha sí. hecho. La, la, la de Heath Ledger que, que, que murió. Eh, después de. de, de Qué de, monstruo. Esa sí. película estaba. Esa película de mar, esa película después de ver. Eh, Michael Keaton me gustó mucho el Batman de Michael Keaton. Que sale en la película esta de Flash. Sí. La nueva de Flash uh -huh. sale Michael Keaton haciendo de Batman de nuevo. Ese Batman me gustó. Y, y pero las películas de Tim Burton son raras. Pero son buenas, encantan. pero son raras. Pero están supuestos. a ser Ese tipo de películas so, si, si a ti te gusta Tim Burton, eso es lo que tú vas a coger cuando eh. él haga una producción. A, a mí como, me encanta la delicia sí. de Alicia. A mí la de Beetlejuice me encantó igual. La la a Leo. todas las partes de Alice in Wonderland. A, ahora viene Beetlejuice la segunda parte. Otro sí. refrito más. Me encanta. Viene Beetlejuice. Ok, so Batman, eh, la 2. ¿Cuánto le damos de expectativa aquí en el grupo? Yo le doy un 2 puntos. De 1 a 10, yo le doy un 2 puntos. Yo también. Yo ni la voy a ver. Tú ni la voy a ver. Fíjate, la. la en algún momento la veré cuando salga en HBO. Ah, la veré cuando no tenga nada que hacer y que esté en un avión de eso, un vuelo de 20 horas y la vea ahí. Pop, y y, y la no quiero dormir. Okay. Yo ni así veo eso. Okay. Esta sí la quiero ver. Y esta no me parece refrito. ¿Cuál? Esta no me parece refrito, esta me parece eh, una buena película. Super Mario Bros. segunda parte. Ah, sí, Super Mario sí. Sí, esta no me parece refrito. Porque es eh, 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 la... la la, la franquicia joven. Sí. Acaban de sacar la primera película ahora. Sí, claro. Y fue un palo. Pero y le fue muy bien. Es que claro, de Batman hay 20, 30 películas. De... Y el claro. universo de Mario es muy amplio. Sí, sí, Mario sí. es como Star Wars. Sí. El universo sí. de Mario es como Star Wars. Verdad, hay bastante tela para cortar. So, super Mario 2 viene. Esa le doy un 10. Esa, esa, Sin sí. verla, le digo que eso puede ser un 10. Puede ser una buena película. El Mandalorian y Grogu. Va. La película. Después no, de hacer cinco temporadas de la serie, no, le hagas a hacer una película no, Mandalorian. Me, no. me parece un super refrito. No, no. ¿Por qué Disney sigue haciendo esa mierda? En el refrito Merto, le vamos a dar un, un número 2 también. Creo que la industria cinematográfica está súper que manipulada. No, o sea, no, tú sabes lo que está pasando no, hay con la industria. Para hacer no, el cine que no, lo que es el joder, está, no está pasando hacer... Ahí está, no, lo que está han pasando, los cojones y necesitan billetes y quien se lo está dando le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Están yendo a la okay. segura, están diciendo, ok, funcionó en Mandalorian, nos vamos con Mandalorian, lo más abajo Están como que... yo tú el compadre y compadre vida. <laughs> Seguimos. que no lo suelta Seguimos. un documental una película en inglés en español con Celia Cruz con el otro con el otro con el otro ay por favor no vayas Willy no te vayas a meter a hacer nada en Patri Vida que te vas del aire ya lo verás ok número eh, segunda película que esta sí me parece un súper refrito y, y el título lo dice Shrek 5 Ajá. ay no ya ya no puedo más es que no entiendo nada. Shrek 5 no, yo, yo creo que nada más vi esta la 2 a la, la, sí. mí la 1 es a mí la 2 no me gustó la, la, la película de Shrek la 1 es una obra maestra una. La a uno Bastercus. y ya, de ahí para allá, yo pienso que ya fue. La, la película de Shrek 1, una de las cosas que más me gustó fue que rompió con todo con todo, con todo Disney. Sí. Sí. sí se burló de Disney, fue, fue una burla Disney burló de La Princesa Fea, la princesa fea. Fue no, el burro anda le mandar con un dragón. No, no, la, la película había de un tragénero. Exacto. El, el, el tipo de la barra, el, el, el de la barra. era un trajo de tón y no sí. pasaba nada y, y no ofendió a nadie. Exacto. Y nadie se veía, ay, ni... me está queriendo meter la agenda por Y el gato, el gato. Ese gato es paja. El gato sabe la segunda. El gato en la segunda. Sí. Sí. Yo, el Shred, la primera fue un masterpiece. Ok, esto, refrito. Eh, Hunger Games... Eh... No, oye, el, no, príncipe no, no, Shrek, man, no. el príncipe de Shrek, caballero. No el príncipe de Shrek es forward. un enano cabezón. No Tremendo no perro cuero. Sí, dos sí. no sí. Facuán. Eh, Hunger Games, eh, una nueva parte de Hunger Games. Un prequel yeah. o una... No, no, sigue, sigue. Carney Severin. Se, ve, oh, se no. llama The Sunrise of the Reaping. Madre llama. caballero, coño. Ah, yeah, Qué yeah. poca creatividad. Yeah. Eh, esto igual es refrito super refrito Toy Story 5 ya. yo no oh. puedo Sere no. a Toy, toy, toy Story 4 estuvo buena Sere eh, sí, ya que eh, ya es el final ya para mí Andy eso creció, creció le dieron los niños a Molly Exacto. y ya, ya. Andy va. Andy se mudó para Kei Kora se mudó así Andy Andy <risa> <Vázquez>. <risa> 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 este Toy Story 5 señor Toy Story 5 eso Andy Vasquez <laughs> en Kei Kora <laughs> te esta, imaginas esta 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 igual es un live action una película en vida real de Moana. Moana. Uh -huh. sí. La van a hacer sí. en vida real. Ya van a sacar Moana 2. Y Frozen. Viene no, también. Moana 2 viene ahora. Pero esta la van a sacar después. Moana en, en, en vida real. Yeah. Okay. Con artistas reales. Con artistas reales. Yo creo que tiene. tiene... Los Avengers 5. No, pa' carajo. No, esa gente todavía está dando de hacer. Los Avengers okay. 5. Y okay. que salen con Mule. Ok, voy a decir algo. Voy a decir algo. Refrito, pero la voy a ver. Ajá y me va a gustar pues está Scarlett es <laughs> Johansson ahí no no y me va a, porque sabes me va a gustar yo sé que la van a hacer bien es que es que lo, para lo hay que que son, muchos caballos ahí para pa los que somos fanáticos de los Avengers vamos a verlo sí, y, no. y vamos a verlo y vamos a decir es una mierda para no no pero, pero Endgame estuvo estuvo buena en pinga. Endgame estuvo. pero again eh, ahí es donde termina es ya, verdad ya. Eh, Ok, es verdad para mí Endgame ya terminaba ya. con Avengers ya o sea qué más después sí. de Endgame qué más pero sé que la voy a ver. Buena. Están viendo la serie de doy Le doy 8. Ya desperta, la vimos, hace rato, ya se acabó ya. Sí, Loki ya. Me gustó. Sí, esa está buena. Sí, sí, de sí, sí no. es Más ver. Saja, tú tienes dinero, te dan eh, eh, 680 millones de dólares para que hagas una película. ¿Qué película harías tú? De, esta, de, de los refritos. ¿Cuál refrito harías tú? De los refritos. Sí, tú vas a actuar. Es una película que ya se haya hecho para que la gente tenga referencia, no un idea original. Tú vas a actuarle y la vas a dirigir. Tú la y tú la diriges. Tú mandas en esa película. Ajá. ¿Qué película tú haces y cuáles son los actores que llamarías para esa película? Ay. Titanic con Maiquito Rodríguez. No, yo no haría Titanic. ¿Cómo que no? Yo soy un barcero, yo sé lo que haría... estoy hablando. Te voy a dar verdad. ¿Eh? Te voy a dar verdad. Griego, te voy a dar teatro griego. ¿eh? Ay, yo no sé qué película haría ¿Qué película harías tú, Michael? A mí me encanta la película de La vida es bella y La decisión de Sofía también me gusta. No, Aria, la vi, no, la vida es veía un película Esa película es una película para la vida. Un película sí, Me encantaría hacer esa película. Okay, ¿qué, qué, ¿qué actor haría el papá de niño? No sé, tendría que hacer casting. No, ahora mismo, ahora mismo. Yo pienso que Adrián, Adrián, más. Adrián más. Adrián Más. No, no, no. ¿Tú, ¿Qué te no, pasa no, con Adrián? Adrián da tremendo personaje de, de, de tipo que le coges lástima, joda sí. No, no, Adrián para hacer ese personaje, sí. claro, pero no tendría que trabajar. Yo quisiera un artista que trabajara. Que tenga que esforzarse. Es que lo haría con, si tuviese tanto dinero, claro. lo haría con gente que no fueran actores. No, no, no. Me gustaría hacerlo ya, con artistas, ya pero va, no ya actores. Vas pa, ya vas para el cine experimental. Tienes uno, tienes un, un un boy ilimitado, un boy ilimitado y, y te no, vas. Apoya el cine Oye, cubano. Eso man. es boy ilimitado, suena un poco extraño. <laughs> Parece que es una vocera ¿no? Apoye eres ilimitado. A, 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 apoya el cine, Al cine cubano. Tú vas a que piense. Vamos a dar la vuelta Al cuarto y tú vas a qué Marquito, ¿qué que piense. Maquito. Ah, tienen que ser tú? actores cubanos. Claro, el de los nuestros. No, 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 Sí, sabes, sí, apoya ninguno, a tu gente. Ninguno. No. Pero apoya a tu gente porque no. ¿Por qué? Pero hay que apoyar a tu gente. por qué? Ese requisito. Si no te quitan el dinero. Tiene que gastarte los cubanos. Si y te Si me lo robo y me voy. No, no, no. Ok, Los eh, vamos a ahí Mike, ¿tú qué película harías? Eh, Life of Pi. No, pie. pie ese. Life sí, of, of Pi. Esa hablaría. La, la el muchacho que se queda trabajo con el tigre. Con el tigre en, en la. ¿Quién sería el tigre? El tiger. No. El tiger se come todo ahí. ¿Quién sería el, el actor que está en la base de trabajo? El actor que está en la balsa de trabajo. Ajá. Vladimir. Vladimir Escudero. Vladimir Escudero. Ok, sería el actor, el, el actor que está en la balsa de trabajo. Eh, los animales, nos vamos a poner personas también, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son los animales? ¿Los eh, animales? Sí. Ok. El tigre. Ajá. El tigre va a ser otra bola. a será el tigre. Sí. Ok, está bien. Oye, mi amor, Ajá. no te quedes dormido. <laughs> que te como. <laughs> que te como. <laughs> es verdad, es verdad. ¡Para! <laughs> ahí. ¡Para ahí, Sandy! ¡Para ahí! Voy a hundir el barco. Nos vamos todos. <laughs> ¿Qué película harías tú, Machete? Scarface. Oh, Scarface. Eh, animada, comedia y bien, bien, bien oscura. Bien oscura. Sí. Oh, qué bueno, qué, qué buena idea. ¿Y qué actores usas para las voces? López, definitivamente tengo de, que utilizar a López. ¿Qué vos harías López en el café tuyo? Eh, yo creo que López sería Manolo. Manolo. Sí. Que más carne ni más carne. Así si viene la pistrafa, Men <laughs> 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 No más carne ni más carne. <laughs> y esto es pistrafa, Men <laughs> López, ¿qué película harías tú? De Mommy. ¿La Momia? Sí. La yo la haría momia. La Momia. ¿Quién es la, la momia? ¿Quién hace eh, la momia? Eh, la pequifina. Sa Sahari. <laughs> pues toda la venda. <risa> <risa> Porque está <estaba> descojonada. <laughs> A mí me encantaría hacer la momia. Eso es tremendo. Viene un refrito. Viene un refrito. Viene un refrito a Si tú supieras la historia que tiene una momia, estarías feliz de hacerla. Ahora va pero para que el teatro. O sea que puede continuar la ignorancia Agua que está la guayaba, que da pecho. Aquí. Yo haría en la este, película en el de. En no hay mato guayaba. De los abrazos rotos, de los pájaros en las montañas. Ajá. Eso y López sería el protagonista. Robba Mountain. Robba eh. Mountain. Con López Machete. No no no. Con sí claro que sí. No no. López yo lo mando para allá arriba con alguien responsable. Sí. Claro. Para que le den duro <laughs> y además para que se sienta avergonzado, ¿me entendiste? Lo mando para las montañas esa, no sé, con Bonco. Algo así. Brobar López. Oiga Algo me. duro para entrar. también hay que jamás irme. ¿Tú te imaginas Bonco por la mañana? también hay que jamás irme. De madre, eso es para coger miedo. Tú te matas ahí. oígame este este viernes eh, está Saharín en el Teatro 8 presentando su espectáculo por Mis Tacones. Entre ahora mismo a los pichubi.com. Compre las últimas entradas que quedan el sábado. Estamos en los nosotros Ay, en el mía. podcast. Este fin de semana no tienes nada que hacer. Estás en tu casa aburrido. Entra ahora mismo a los .com, compra parte de tiquecito y vete el viernes a ver a Sahari. Si bien estás trabajando hasta tarde y no puedes hacerlo, uh -huh. vete el sábado a vernos nosotros. Que Sahari va a estar ahí también. Vamos a estar todos nosotros. El circo completo. Tenemos escrito una cantidad de cosas para el sábado. Que yo no sé cuánto va a durar ese programa. Porque está el, el, el lanzamiento de campaña, López. Está sajaría haciendo sus cosas. Estamos nosotros. La Pequifina queremos ver, lo que hacerle es lo ese del día. lanzamiento de campaña de López. Es que López, es que tú no lo sabes. Tú no lo sabes todavía. López se va a lanzar como un tercer candidato a la presidencia. Sí. Porque la gente no quiere votar por Trump, la gente no quiere votar por Biden. No, eso yo lo vi, pero eso era una, una jodera en las redes. No, no, lo vamos a lanzar, lo vamos a lanzar. Vamos a hacerle a, a, a que, Pero eh? de qué de una catapulta. No, va a hacer su, su discurso entonces, su discurso va a ser presidente. Sus promesas de campaña. Las personas que vayan esa noche al teatro le van a poder preguntar cosas que le, señor López, ¿qué piensa usted hacer ¿Pero con ¿dónde el ¿dónde es el eso? El en teatro 8 lo vamos a hacer. ¿Cuándo? En el show del sábado de podcast. Y yo le puedo hacer las preguntas que yo quiera. Sí, lo que si tú quiere, quiere también, todo el pueblo puede participar. No, y y, todo, y, y todo atentado que... y todo, ¿no? No, no, no sabe, no, no, no tenemos no un un de de seguridad para que no pasen atentados. Pero el público que va, va a poder hacer sus preguntas a su candidato. Ajá, claro. Se va a pasar un micrófono y vamos a si señores. Y pregunten? se puede revivir momentos de otros presidentes, ¿no? También. El también. zapatazo a Bush. A todo Bush. Eh, eh, mira, a bueno, se reviva lo de, lo de, lo de Clinton con Mónica Lewiskin. Eh, ¿Sabes? Ay, ¿tú sabes? eso. Eh? Baja el telón, sube el telón y se ve Mónica que ve un zapito. Y baja el telón, en su veterón y se ve Mónica Lewicki que ve cinco zapitos. Baja el telón, en su y se ve Mónica Lewicki que ve 100 zapitos. Baja el telón, cómo se llama la obra. Lo va a don Kiel. Mónica Besapito. <laughs> Mónica ve Mónica Bueno, arranque, arranque <laughs> para los pichibe.com y compre su entrada. Y los que están en Tampa, recuerden que ya salió a la venta también el show de, de Tampa. Eh, empezamos ya este fin de semana. a empezar nuestra temporada de teatro. Ay, qué Eso miedo, es ya estoy qué rico. sudando aquí. Ya es empieza rico. nuestra temporada de teatro. Tenemos esos dos primeros shows y luego anunciamos eh, Memorias de la Sierra, que va a ser ahí también en Teatro 8, que empezamos Ay, en, en agosto. Ay, mi madre. So, vamos a estar en agosto en el Teatro 8 hasta octubre. Y en octubre vamos para el trail con el puesto a Deo. Y, y a mitad de camino vamos para Tampa con el puesto a Deo. Y a mitad de camino vamos a hacer otro por mis tacones, Ay, Y sí. a mitad de camino vamos a hacer otro podcast. bueno. Y la no sé. obra de López. Ay, mi madre. Muchas cosas pasando. Ay, Dios, sí. Bueno, si usted vive en Kentucky, si usted vive en Dallas, si no. usted vive en Houston, Texas y quiere ver por mis tacones, comuníquese. Y le Comunique. vendemos el espectáculo para allá también. Y eso me voy... decir, es a decir, también estamos viendo cómo sacamos a, a, a los shows para allá afuera, para estado. Claro. estados. Porque claro. están pidiéndonos también de otros lugares. Claro. Sobre todo de Kentucky, de Kentucky están pidiendo mucho. Y la gente de Texas también. Hay una pila cubana en Texas, ¿eh? Sí. sí. Porque sí. últimamente a mí nunca me habían escrito tanto desde ahí. Sí. Y déjame decirte que lo que está escribiendo de ahí es No, mucho, y el que podcast lo ve mucha gente también de, de arriba. Así que nada, señores, todos pendiente, eh, se viene un verano y un, un, un fall, lo que se llama otoño, uh -huh. un otoño del otoño de su madre, eh, todo lo que vamos a hacer. <laughs> eh, eh, sí. Disfruten, le digo a todos ustedes, disfruten los, los días que les queda de vacaciones. Sí, sí. Porque ya después no vamos a parar cuando arranquemos, no al, paramos hasta diciembre. Al fin voy a estar de vacaciones al fin vas a estar de vacaciones. Sí. Ay, sí. Claro, cuando estoy en vacaciones y mi mujer me inventa un viaje todos los días, estoy cansado. Hasta. Eh, ya es ya, quiero, ya eh, quiero empezar a trabajar para descansar. Eh, claro, sí. para, claro. Para tener una excusa. No, no, para, te, para estar en la casa, coño. El bueno, verdadero trabajo es adentro de <laughs> tu casa. No, eh, el fin de semana eh, diste 40 mil pasos en dos días. Yo sí, sí. pensé que había dado 40 mil pesos. No, no, 40 mil pasos dio en dos días. Lo estaba mirando en el teléfono, me lo enseñó. Dio 20 mil pasos un día y 20 mil pasos me en otro Pero mi hermano, a Disney, mis hermanos, hacer, eh. Disney, Disney con los chamacos. Que se controlan hasta los pasos. Sí, claro. <laughs> hay que dosificarse. Hay que ser hay, hay, hay que ser organizado. No, no, sí, sí, sí. no, no pero pues usted, nada eh, y... Pero ven, acá ustedes Kimban, que, que no, sh, estoy pasado dos movimientos. No, yo, vamos, seguimos mañana. Yo Kimbo y cuando veo que las pulsaciones se mandan, digo, dale para arriba. <laughs> Sube tú que yo aguanto. No, date como a ti te gusta. <risa> <risa> Esa no vaya. <falla. risa> y a ti quién te dijo que a mí me gusta. <risa> 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 Eso es como cambia uno cuando está viejo, eh. Cuando se está poniendo viejo. Sí, Señor claro. estampa. En Tampa nos no huevos. Claro, nos ustedes con las barrigas esas que tienen tienen que estar más. ¡María, no no, sí sí ya está bueno ya! Tú sí tienes cuerpo de mayonesa. De <laughs> <laughs> la grasa no te deja ver los huevos. <laughs> Lospichiboy.com Entre y compre todo lo que estamos vendiendo ahí, que va a ser un verano eh, maravilloso. Eh, si quieres poner los closets de tu casa, Closet Detail okay. es la mejor opción. Eh, yes. Nuestra amiga Katy, nuestro amigo Aguilito, eh, pasa por ahí, por Closet Detail, compre todas las cosas en falta. Find Tampa, cigar si estás en Tampa también, para que te fumes tu buen y delicioso tabaco. Y nuestro amigo Víctor García de Piajas Inc. Maikito, Víctor García, si quieres hacerte un tatuaje, una obra de arte en, en tu piel, bueno, nuestro amigo Víctor García, el tatuaje. Oficial de los Pichi Boy, tatuador oficial de este podcast, nuestro amigo Víctor y todos los muchachos de Piajas Inc. Ve ahí a la segura, no te hagas una chapucería que después tengas que taparte. Ve a la segura con nuestro amigo Víctor García, el me One. Nada, señores, los queremos mucho. Mañana nos vemos de nuevo. Eh, cuídense mucho, entren, ayúdenos, apoyen todos los proyectos que estamos haciendo. Y vean el podcast Sahari que le hizo una entrevista a la que está espectacular. Somos los Pichi, cuídense, bye.